Suscríbete a La Panterita. Y además, para brindar, llevas un vino de regalo. Escucha este super combo. Combo Xiaomi Smartwatch, Amazfit GTS. Precio normal, 18 cuotas de 194 mil guaraníes. Precio combo, 18 cuotas de 118 mil guaraníes. Hay cientos de productos que podés combinar. Vos armás tu combo. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000 o comprar online en www.bristol.com.py. Bristol, sponsor oficial de las grandes pasiones. Seguí en Monumental escuchando El que avisa no traiciona. Ya llega Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. 11 de la mañana con 31 minutos, ya se viene el comandante, estamos fuera de hora, ya viene Arturo Máximo Rubín, ya está sentado acá en mi regazo el comandante. Qué fuerte. Ya estamos en tu horario, Arturo. Qué atrevido. Ya estamos en tu horario. Perdón, Arturo. Perdón, comandante. Hablé de la vida. El que sabe, sabe por qué. No duermas más la siesta, Arturo, que... A mí me joda también eso, o sea. Nos vamos. Nos vamos. Ya viene Denis Ramón también, lo veo ahí. Estaba leyendo el libro de Masoleni. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Laboratorios Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Ipalé, alta gama. Siopar, la calidad es la diferencia. Shell Helix, pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Hasta aquí, El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Radio Monumental, AM 1080. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, Denis Caniza? Buenos días, señor. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Buenos días, señor. ¿Vos tenés choco en la charla hoy de julio, el equipo de La Lupa, ¿verdad? Con la conducción de Roberto y con Moreno Martín. ¿Ponemos? Hermano, querido, ¿todo bien? Avisar a tus colegas ahí, no sé si están por ahí, pero el vuelo tuvo un pequeño problema y parece que vamos a salir solamente mañana. Eso le decía Moreno Martín a Julio Samaniego. Y está llegando el vuelo, ya está en territorio paraguayo. Sí. Esto es la voz de Moreno Martín. Claro. Ponemos la... Hermano, querido, ¿todo bien? Avisar a tus colegas ahí, no sé si están por ahí, pero el vuelo tuvo un pequeño problema y parece que vamos a salir solamente mañana. ¿A tus colegas, dice? Sí. Que estaban aguardando en el aeropuerto. Sí, por eso ponemos otra vez. Hermano, querido, ¿todo bien? Avisar a tus colegas ahí, no sé si están por ahí, pero el vuelo tuvo un pequeño problema y parece que vamos a salir solamente mañana. ¿Solo por hoy? Sí. ¿Qué decir que tuvo problema el vuelo? Porque no dice climático. ¿Problema dice? Problema el vuelo climático. Sí. Resumió en eso, pero era claro. El tema... Pero muy atento, Choco, en exclusiva. Hermano, querido, ¿todo bien? Avisar a tus colegas ahí, no sé si están por ahí, pero el vuelo tuvo un pequeño problema
y parece que vamos a salir solamente mañana. Cierto, le decía a Julio Semanión, su compañero de la Lupa en la mañana, me contaba ahí Roberto Coronel también y Julio Juan, en esto que dice, por lo visto va a ser muy atento. Sí. Estas son las señales que da. Hermano, querido, ¿todo bien? Avisar a tus colegas ahí, no sé si están por ahí, pero el vuelo tuvo un pequeño problema y parece que vamos a salir solamente mañana. Bueno, eso fue y ya no salía anoche y está llegando ahora y ya está en territorio paraguayo. Salió a las 9:30. Sí, ya está en territorio paraguayo. Está llegando Moreno Martín. La Agrícola Fede Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo Pushupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos. Financiación propia, cuotas fijas sin reajustes. Posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes arroba EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Sedan y New Onix. Y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Seguimos el partido de ayer. Pechunagas, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. Dos locales, Casa Central, Eusebellala Casi R.I., 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Bueno, del partido de mañana está en territorio paraguayo, tantos comentarios, tantas cosas, ¿no? Niño. Tenemos el minuto a minuto, vamos a ir subiendo después en el Twitter. Sí. Con el trazado. Y reiteramos lo que le decía anoche y con esto a tu colega le dice. Bueno, no te está preocupado incluso por la prensa que estaba. Hermano, querido, ¿todo bien? Avisar a tus colegas ahí, no sé si están por ahí, pero el vuelo tuvo un pequeño problema. Y parece que vamos a salir solamente mañana. Bueno, esto le decía ayer y vamos a ver si nos da una mano Dani Maciel de Mundo Cerro, que suena antes ya está ahí con esto de la llegada, así nos va a hacer un favor Dani Maciel. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Vamos a cuidarte. Delivery 627-7000, Farmacias Catedral. ¿Cómo te va, Miguel Cardona? Buen día. ¿Cómo estás, Arturo? Buen día, Arturo. ¿Cómo estás? Bien, Miguel, contanos el vuelo, el retorno de ustedes previsto para la tarde. Están en la práctica, están en entrenamiento. Lo que te dejó el partido, lo que viviste en esta presencia de Olimpia, ganando de visitante y esperando partido de vuelta del miércoles, Miguel. Sí, la verdad que estamos, digamos, contentos. Empezar con el pie derecho, ganando siempre es importante. Pero tampoco no es para decir esto, acá no hay que festejar. Hemos ganado los primeros 90 minutos, nos falta la segunda batalla. Universidad César Vallejo es un equipo que, bueno, la verdad que mostró más inclusive que de lo que nosotros esperábamos. Tiene buena técnica, tiene velocidad, tiene jugadores grandes, tuvieron un 61% de posesión de balón. O sea, un equipo que no hay que descuidarse absolutamente. Acá hemos ganado un primer tiempo, falta el segundo tiempo, hay que entrar con la misma concentración, con la misma actitud. Yo vi un equipo, me dio mucha, de verdad, mucha satisfacción ver que hasta el minuto 80, 85, 90, cada pelota entre tres jugadores de Olimpia están marcando durante todo el partido. O sea, la intensidad física y la capacidad física de Olimpia, el trabajo que está haciendo Pablo Rosso nos pone muy contentos. Y después ver a los jóvenes cómo están ganando minutos de juego. La verdad que es muy importante ver los jugadores que cómo se están comportando. Huito Quintana, después Adelio, Fernando Cardoso, Santivera. Realmente ver esto nos llena de satisfacción. Significa que estamos en un proceso adecuado. Verle recuperarle a Tito, al Tucu.
verle a Antolín con la lesión en la cabeza que tiene ahí y seguir igual con ganas de ir en cada pelota a jugar y pelear por su espacio. Realmente vemos que hay un equipo que están dando, hay un buen ambiente de trabajo. Estamos conformando un ambiente donde estén ellos tranquilos y que se concentren en lo que tienen que hacer y nosotros darle la tranquilidad a ellos en todo lo que podamos, Arturo. Sí, claro, Miguel, lo que están considerando es la voluntad del equipo, los muchachos, la entrega. ¿Consideraste que esto es un factor capital gravitante en cualquier equipo? Así mismo, Arturo, yo siempre digo que a estos jugadores nosotros no tenemos más nada que enseñarles ni que pedirles, lo único que les podemos pedir, si hablé con ellos, es actitud. La actitud, dar todo, decir todo lo que uno pueda dar, porque si tienes la actitud adecuada, las posibilidades de ganar son mayores. Podés hacer todo, podés luchar, podés inclusive a veces, podés perder un partido de fútbol, pero si tu actitud, diste todo, esa noche podés ir a dormir tranquilo, la gente te va a aplaudir porque luchaste hasta la última pelota. Eso es lo que nosotros podemos pedirle, ellos son los artistas, está el técnico que es el que arma el equipo. Y bueno, y realmente yo estoy contento, hay un equipo, hay un grupo humano, está trabajando, repito, recuperar jugadores capitales como Tito, como tú, para nosotros es muy valioso eso, y ver este ambiente de trabajo, ver cómo hay un ambiente de trabajo adecuado, a mí me llena de satisfacción ver eso, realmente por este equipo que tanto hemos peleado y que hoy esté funcionando. Obviamente van a ir ganando y este tipo de triunfo da la confianza necesaria para que ellos vayan creyendo en su juego, en su fútbol, y ahí es donde vienen los resultados, ¿verdad? Claro, está valorando el hecho de la entrega que ponen los muchachos, atendible, consciente, hay cosas por mejorar, de eso sos consciente también, Miguel, ¿no? Obviamente que hay cosas a mejorar, esto nunca uno termina de mejorar, nunca. Y en la Libertadores es un equipo donde la velocidad es otro ritmo, es otra velocidad que el torneo local. Entonces los márgenes de errores son mínimos son los márgenes. Aquí gana el que menos errores comete, el que más concentrado está. No hemos ganado en nada, solamente un primer tiempo, falta la segunda batalla. Ojalá lleguemos con la misma concentración, estemos con la misma concentración, con las mismas oportunidades de goles y poder capitalizar los goles. De acá no hay que descuidarse, este es un equipo que Universidad César Vallejo, no hay que descuidarse absolutamente. Con relación a... Hay cosas que tenemos que separar, porque esto te viene como una salida a los apremios económicos. ¿También considerás así que es un poco el escape a tanta presión económica en el país? Y te digo que siempre esto es importante, Arturo, pero yo le dije, miren, es cierto, es muy importante el dinero, pero más importante es la gloria, más importante es la gloria. Luchen por la gloria es lo más importante, el otro es consecuencia. Y bueno, Miguel, te preguntamos esto porque una copa va de la otra, una cosa va de la otra. Si Olimpia pasa, recibirá lo suyo, $400,000 el próximo miércoles. Después tiene el Atlético Nacional de Colombia. Y una cosa va con la mano de la otra. Ya hablamos, Miguel, a resultado, beneficio. A resultado, beneficio. Y eso son conscientes. De la presidencia a todo lo que hacen al plantel y cuerpo técnico. Así mismo, eso es cierto. Así mismo, acá lo importante es que Olimpia vaya batallando batalla, que estén enfocados, que estén trabajando. Yo veo un equipo ordenado, serio, que sabe lo que quiere y que hay jugadores que realmente piden minutos en cancha. Y la Libertadores es un lugar muy bueno porque hay 5 cambios, entonces te da oportunidad que también vayan ganando minutos en estos torneos internacionales los jóvenes talentos que tenemos. Realmente tenemos un plantel bueno y hay que seguir en esta línea, ¿no? Estamos en el camino, no hay que descuidarse, hay que seguir batalla, y estamos conscientes de que este es un paso importante para ir construyendo, ir ganando la confianza necesaria, Arturo. Sí, y el partido de vuelta, la entrada a la venta, lo que significa, Estadio Defensores del Chaco, vos lo que querés es el público, y es muy razonable y muy natural también que ya estemos hablando de eso a la espera del partido de vuelta, sin dejar de mencionar lo que viene ante Guaireña Villarrica. Así mismo, entre Guaireña, vamos a llegar esta noche, tenemos un día y pico, después tenemos que ir hasta Guairá, bueno, el profesor Julio tiene que armar la estrategia adecuada, hacerle descansar a los que tenga que hacerle descansar. Estamos con pocas horas de descanso, es una batalla importante contra Guaireña,
y el miércoles ojalá que explote el defensor del Chaco, que el aforo 80.000, tomemos todo lo que podamos, es una batalla importante, necesitamos todos los limpistas. Ayer era un estadio hermoso, el Estadio Nacional acá de Lima, pero estaba vacío, había ni 2.000 personas, es triste eso. Nosotros como locales tenemos que hacer pesar lo que somos, lo que es la hinchada de los líderes. Yo espero eso, que vayamos todos y calentemos nuestro equipo y que vayamos a sumar, porque la presión de un equipo como el Olimpia, en la gradería, en todos lados, pesa eso. Y ojalá que eso ayude. Con relación a lo que está pidiendo y lo que está diciendo Miguel Cardona, de esto del público que vaya, que asiste, debo preguntarte, porque comenzó la Copa Libertadores y no se hizo la campaña que vos estabas haciendo, Olimpia mi amigo, creo que se llama así, mi buen amigo, no se llegó a hacer. ¿Por qué, Miguel? Y por todo el tema de la explosión del COVID que estaba habiendo en el país, Arturo. Entonces dijimos que no era el momento de llenar ahí en ese momento todo, pero... Y estamos enfocados en todo lo que nos pasó, Arturo, también. Son una semana muy complicada la que pasó. Estuvimos enfocados en darle una contención a nuestros jugadores y pasamos eso a un segundo plano en este momento. La verdad que fue una semana muy dura para nosotros. Estamos todavía trabajando en eso y bueno, va a llegar el momento donde vamos a hacer las dos cosas. Bueno, tenemos lanzamiento en nuestros palcos también, así que estamos con esto. Ve, Miguel, lo último, en la cena hubo, hablaste, y llegó la cena después del partido, ¿se usó la palabra o no después de la victoria? Hablamos antes del partido, realmente hablamos antes del partido, Arturo, ¿eh? Hablamos ahí en la cancha, en el entrenamiento. Hablé yo, después habló Julio y bueno, estuvimos hablando ahí con los jugadores antes del partido. Bueno, ¿y a qué hora es el retorno, Miguel? ¿A qué hora es el retorno? ¿Tiene previsto salir de Lima? Y salimos de Lima, salimos a las 2:30 de la tarde, fuera de acá. Llegamos a las 19:30 horas de Asunción, Arturo, 19:30 horas. Bueno, Miguel, feliz retorno, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Arturo, un abrazo, gracias. Igualmente, Sabo. Miguel Cardona, presidente Olimpia. Nerf Vigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nerf Vigenol Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación tarjeta efectivo y te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señor Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con Medilife, comenzá el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Regala amor, regala de Tupi, enamorate de todo lo que Tupi tiene para vos. Celulares, relojes, parlantes, planchitas, perfumes y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y atención, zona Caguazú y Ciudad del Este, porque hasta este martes 15, todas tus compras online tienen envío 100% gratis, la gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. ¿Dónde está ahora, niño? Ahora está sobrevolando el departamento del Caguazú, está la zona de Vaquería, cerca de Arsenio Viejo. En esa zona está el avión, el jet privado que transporta a toda la familia de Moreno Martín. Hoy subí una imagen esta mañana de su hijita subiendo el avión y ahora está la zona de Caguazú, el departamento del Caguazú, pasando Laguna Guazú cerca de Vaquería. Allí está sobrevolando el vuelo rumbo a la ciudad de Luque, Asunción. Ahora, si querés poner en el Twitter, Cerro ya pagó lo de 113.000 y tanto. Ah, bueno, acordado con Boca, procesado el pago de Cerro a Boca. Está procesado el pago de Cerro Boca. A la producción externa, muchísimas gracias. Tema solucionado, Denis Canita. Así es. Opa, terminó el tema. Cerro pagó a Boca.
Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR, en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo y exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000 y elegí el horario que más te convenga, de lunes a sábados, en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate de más en redes sociales, @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia, Asismed, toda la vida. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Esa casa de conferencia de prensa, terminado el partido. ¿Crees que este partido los deja muy cerca de la clasificación? En verdad sí, pero no lo podemos confiar. Falta un partido de 90, 95 minutos. Así que nada está aclarado aún. Hay que preparar el partido de vuelta. También tenemos el partido del torneo local que se viene este fin de semana. Así que pensar el partido, partido a partido, y preparar el partido de vuelta contra César Vallejo. Pero lo más importante siempre es buscar ganar el partido y nos vamos con el triunfo. Le pregunta lo siguiente: resultado bueno, pero seguro van con la sensación de que podían liquidarlo por la cantidad de innumerables de contras que tuvieron. ¿Qué cree que le faltó para finalizar las jugadas? Siempre es importante generar situaciones de goles, ¿verdad? La verdad que hoy sí tuvimos, sin contar varias situaciones de goles, que lo que nos faltó para mí, punto de vista, era la tranquilidad para hacer buenas decisiones y poder concretar, la verdad, pero me voy conforme por haber tenido esas situaciones de goles y un poquito preocupado por no ser certero esta noche, ¿verdad? De poder ampliar más, hubiésemos ampliado el marcador así. Gran partido de Olimpia en líneas generales, faltaría mejorar en definición. ¿Por qué se creó muchas chances pero no se concretó? ¿Y qué crees que tiene que cuidar para la revancha de este partido? Bueno, primero de cuidar, lógicamente hoy estuvimos un poquitito, digamos, flojos en las pelotas paradas, que tenemos que mejorar más. Después creo que trataremos de seguir trabajando en seguir generando situaciones de goles, y lo más importante aparte de eso es tratar de concretar, la verdad. Eso, en eso fuimos erráticos hoy, no tuvimos esa tranquilidad para ser certeros y así poder ampliar más el marcador, ¿verdad? Pero me voy conforme de la entrega del equipo, de la forma que se entregó, y nos vamos también con una victoria, ¿verdad? Que no es nada definido porque tenemos que jugar otro partido de 90 minutos en casa. Trataremos de afinar todos los detalles para ese partido. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Suyo que hace. Los mejores amigos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia y la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza Ingeo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Marián Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix. Lactolanda, lácteo número uno, la salud de cada día. Imperdible jugada de CNT, un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1000 millones y salen sí o sí. 50 premios en efectivo, 2 Peugeot 208, pedí CNT, Chevrolet.
DLS Motors S.A. es una empresa del grupo De La Sobera, que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación, con amplia garantía con las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visítanos en Mariscal López esquina Picuzurú, Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías y accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lareltú, Camino Luque, San Lorenzo, en Ruta 2, Capiatá, Kilómetro 21, Ruta 1, Kilómetro 17 y medio, y Loma Ptá, Ruta 9, Kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Bueno, llegan 20 minutos, Moreno Martins. Toda la parafernalia que estuvo este tema, sí, extraordinario, niño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tantos capítulos, tantas vueltas, venía, no venía, despedidas. Noche y noche, madrugada y madrugada, con imágenes del Cruzeiro, la situación propia allí, el terminar por rescindir el contrato que se daba, que no se daba, todo eso dando vuelta allí, definitivamente se extendió bastante y en las últimas horas se terminó por dar todo esto y más con el condimento de la lluvia ayer. Y justo a la hora de ayer la salida. Pasó otra vez lo de la lluvia, sí, que sí, postergó, sí, por un día más, menos de 24 horas en realidad, porque llegaba la tarde y al final llega hoy al mediodía. Bueno, y reiteramos la información como viene Moreno Martín, ya tenés la información de Cerro Porteño. Muchísimas gracias a la producción externa, tema terminado, el tema de la deuda con Boca, tema cerrado y desabonó, a lo que se le agrega ahora el tema de Moreno Martín. Sí. Que yo no digo que esté opacando lo de Olimpia, porque estamos esperando por Pancho, así hacemos ya la opinión entre todos, para no reiterar ni repetir la presencia de Olimpia ante César Vallejo en Perú. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, llámanos al 688-6600, La Plata Empeño es justo lo que necesitas. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidad humana. Informes al 0986-100-680, en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Ahora mismo lo que está trayendo a Moreno Martín a Paraguay es el más rastreado a nivel mundial. Casi 6.000 personas lo están siguiendo. Casi 6.000 personas, dice el señor Humboldt P.I. Así mismo, dice, el vuelo que está trayendo a Moreno Martín a Paraguay es el más rastreado a nivel mundial. Casi 6.000 personas lo están. Ahora está pasando la zona de La Pastora. Volvió Shell a autopista en Yaguazú, pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados, como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Scuderia Ferrari. Shell lleva más de 100 años de investigación aplicados a tecnologías exclusivas en sus aditivos. Shell, volvimos, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement Inspires. Ya le pedí. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Ategrá, con empedrado, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llamados al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos reductores y leadores de pH, cloros, alguicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales, Base, cuida tu diversión. Quería hablar con el tema de Gerardo. Hay comentarios que Carrascal se quiere quedar otra vez. Entonces no se entiende el tema de cómo es. Si se quiere quedar o se quiere ir. Tiene opción de compra en junio. Ayer habló de ese tema en conferencia. Cerro tiene que hacer uso de la opción. Por eso él decía que él tiene ganas de quedarse, pero que espera lo que se va a decidir. ¿Y cómo el tema? Porque él tiene contrato hasta junio. Vino a préstamo un año. El 30 de junio vence y ahí Cerro tiene la opción de compra. Y si quiere comprarlo, allí abona y tiene Cerro el pase. ¿Cerro le va a comprar el pase? Y yo creo que es una cuestión de definir todavía. Por eso le trajeron a Pibida Mota. No, pero si funciona Denis, ¿cómo no le va a comprar el pase? Sí, es que es titular y viene jugando. ¿Cómo también puede volver bien a negociar con el equipo colombiano un préstamo? O sea, me parece que se pueden dar las dos cosas. Es cierto, inicialmente en el contrato dice compra, pero si le habla de la situación económica, hoy no estamos pero para compra. Pero no se quiere ir. Se puede dar otra vez otro préstamo, puede intentar. Y depende del dinero que haya, ¿no? El jugador. Cerro va a decidir en este caso. Claro, porque Cerro tiene plata. Si tiene la plata, se queda. Si no, se quiere quedar. Regresa. Sí, pues si Cerro no tiene la plata, ¿para quién? ¿Qué se hace? ¿Para quién? Y para América pagar de Cali. Claro. Pero América de Cali lo despidió si ya no lo tenía en cuenta. Ustedes se olvidan. ¿Usted cree que América de Cali se va a desprender de por este tiempo? Colombia, que tiene más dinero que nosotros. Los colombianos le dejaron ir. Sí. Y él se quiere quedar.
Pero no, Cerro tiene que poner la plata. Pero está bien, pero no va a ser un dinero tipo Moreno Martín. No, no, a ser no, no, ni hablar. América de Cali, claro, si tenés un colega que cubre América de Cali, podemos hablar. Porque Carrascal dice, está la conferencia de Carrascal, Joel. Podemos poner la conferencia de Carrascal ayer, porque él dice que entiende, Chique le corrigió unas cositas, cómo jugaba, y es considerado por chiquearse. Sí, terminó. El campeonato muy intenso, muy peleado, no, no, él no es la gran estrella, pero si América de Cali lo dejó ir, ¿o cómo vino acá? ¿Préstamo vino? Sí, él vino a préstamo por un año. Terminó jugando muy bien, Carrascal. Ahora que diga el tema del contrato de la compra, ¿se puede renegociar otro préstamo? Ayer dijo, no me quiero ir, me estoy bien acá y está esperando, es todo un tema ese. Está jugando y está jugando bien el Cerro. Sí, está, terminó muy bien el segundo semestre del torneo anterior, empezó bien ante Ameliano y habrá que ver si sostiene la titularidad o cuando esté Piris Damota se sienta en la banca Carrascal. Bueno, y vamos a esperar por Moreno Martins, con relación a esto, más si habla no habla, le estoy pidiendo un favor a Dani Maciel de Mundo Cerro, si nos puede dar una mano respecto a esto, señor. Conferencia. Lo que todo es un arranque muy, muy positivo, donde dejaron buenas sensaciones en lo grupal y lo individual. Por ahí nos descuidamos en los últimos minutos nosotros mismos y complicamos el partido. Entonces son cosas que tenemos que corregir, pero me quedo con el esfuerzo, con el gran partido que hicimos, porque sabemos que tenemos muchas variantes y eso tenemos que aprovecharlo. Kevin Ledesma, Radio 1, Deportes 1. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes. Ayer arrancó la Copa Libertadores en su fase previa. Ustedes jugarán recién en la primera semana de abril, okay, por ser campeones del torneo, fase de grupos. Según tu criterio, según tu opinión, ¿este plantel está preparado para poder competir internacionalmente y poder llegar lejos de cara a lo que va a ser esa competencia internacional, que es el primer gran objetivo que tienen ustedes en este primer semestre de temporada? Claro que sí, para eso venimos trabajando, para eso hemos incorporado jugadores que vienen a sumar, que vienen a aportar su experiencia, jugadores de mucho recorrido y mucho talento. El jugador que venga a hacer y se ponga la camiseta tiene que pensar siempre en títulos, y más en la Copa Libertadores, que es una obsesión que tiene el club, que tienen los hinchas, y tenemos que prepararnos bien, que es un torneo difícil, tenemos que competir y estar a la altura, y como todo, pelear, tener esa ilusión de pelear ese torneo, porque como jugador cualquiera quiere ganar ese torneo. Matías Lugo, Radio 1000, Fútbol a 1000. Muy buenas tardes, Rafa, a todos los presentes. Hablaste, Rafael, sobre las incorporaciones que tuvo Cerro Porteño de buen nivel. Una de ellas es la de Robert Piris Damota, por ejemplo. Sumando su llegada, más los juveniles, a los que Arce siempre da oportunidad, ¿se podría decir que eso suma positivamente a la competencia que hay en el puesto específicamente para poder dar mayor jerarquía al rendimiento de cada jugador, ya que, como bien ya lo dije, se podría tomar como una competencia sana y de jerarquía dentro del plantel? Siempre y haya una competencia sana, todos los jugadores que vengan a sumar va a ser importante para el equipo, importante para el profe, porque va a tener opciones, va a hacer varios esquemas, y eso nos va a servir, porque sabemos que todos los partidos son iguales. Piris es un jugador de una categoría impresionante, que se está adaptando de a poco, y esperemos aprovecharlo. Y ya, bueno, la otra parte ya la decisión la tomará el profe, a quién alinearán, y el, yo sé que el que vaya en el once inicial lo va a hacer muy bien. Pedro Torres, Tigo Sport. Rafa, buenas tardes para todos. Tomando como referencia este inicio de campeonato y el tiempo en el que han venido trabajando, ¿qué crees han mejorado o tienen apuntado a mejorar respecto a lo bueno que ya hacían el año pasado? Por eso fueron campeones. Y por otro lado, en algún momento o al cerrar el año pasado, hablaste de tu futuro y un deseo muy claro de permanecer más allá de junio en Cerro Porteño.
Hoy es una situación que en la cual ya te han hablado, te han dicho algo, queda para más adelante. Imagino que tu deseo sigue siendo el mismo. Bueno, primero te respondo. El profe ya nos ha manifestado lo que quiere, lo que debemos corregir, lo que debemos fortalecer. Sabemos que este es un nuevo año, un nuevo torneo, nueva competencia y tenemos todavía mucho tiempo por delante para corregir los pequeños errores y fortalecer las virtudes que tengamos. Y en la otra cuestión, pues lo manifesté esa vez, mi deseo siempre es, después que el profe, que la directiva quieran, mi deseo es continuar. Todavía tengo contrato hasta mitad de año, esperemos que se dé un final feliz, que sería seguir con esta gran institución que le cogió un cariño y a toda su hinchada. Gracias. Buenas tardes a todos. Rafa, siguiendo un poquito con la consulta del colega Pepi Torres sobre tu continuidad o probable continuidad, ¿en algún momento ya tocaron el tema, hablaron de la posibilidad de manera oficial los directivos del Departamento de Fútbol? Saca un poquito el tema del técnico porque creo que quiere continuar con vos, contando con tus servicios, pero ¿los directivos ya se acercaron a vos, tuvieron una conversación con la gente de Colombia, ya hubo un acercamiento o crees que es muy temprano todavía para eso? Bueno, ya tuvieron acercamientos conmigo, de mi parte, me han manifestado que están muy contentos conmigo, que quieren que siga en la institución y la verdad que eso me lleva mucho orgullo porque sé que he hecho un trabajo muy bueno acá y sería la recompensa y sería un final feliz de seguir muchos años acá como lo dije anteriormente. Esperemos que así sea. Como te lo dije, ya ellos me lo manifestaron y esperar que lo hagan saber al club que en estos momentos es dueño de mis derechos deportivos. Johnny González, 730 AM, Cardinal Deportivo. Gracias. Rafa, ¿cómo te va? Buenas tardes, saludos para todos. Rafa, ¿cómo podés calificar el fútbol paraguayo a esta altura? Ya con meses aquí en Paraguay, el campeonato en sí, a los... No podemos ir a una Copa del Mundo. Vos personalmente, ¿cómo podés calificar? Bueno, es un fútbol muy competitivo. Vengo de un fútbol diferente, un fútbol de más ida y vuelta, de más contacto. Por ahí me costó los primeros partidos, pero de a poco me fui adaptando a ese fútbol y hoy me siento de maravilla. Y sabemos la clase de jugadores que hay aquí, de mucho talento. Desafortunadamente se quedan sin otro mundial, pero sabemos que aquí hay calidad, aquí hay jugadores que pueden llevar nuevamente a la selección paraguaya a un mundial. Solo hay que creer en ello, creer en un proceso, porque eso no viene de un día para otro. Entonces esperemos que Paraguay vuelva a estar un mundial, porque es una selección que siempre tiene que estar donde siempre tuvo que estar, como lo llevaron los anteriores jugadores. Álvaro Aponte, 970 AM. Rafa, buenas tardes. El año pasado, cuando llegaste a Cerro Porteño y estaba un Matías Vitor, la idea de Francisco Arce era incluirle a los tres, a vos, a Matías Villasanti y al Pica Lucena. Ahora con la llegada de Piris da Mota, vos decías que el técnico es el que decide, pero ¿te sentirías cómodo con ese esquema de tres volantes centrales? Y dentro de ese esquema, si preferís jugar de volante tapón o de interno. Bueno, ya por ahí el profe no. En lo personal me ha hecho ese énfasis en lo que quiere, en que es una posibilidad. Y lo dije, todos los partidos son diferentes, hay partidos que se pueden jugar de a tres, partidos que tienen que jugar de a dos, pero en cualquiera de las posiciones que el profe me ponga ahí en el medio,
me voy a sentir muy bien porque lo he jugado interior, lo he jugado de uno fijo, entonces se me va a hacer muy fácil. Esperemos que eso le sirva al equipo donde quiera que juegue y que el día que juguemos los tres sea un funcionamiento súper bien para que el equipo sume, porque eso nos va a servir a nosotros y a todo el plantel. Cerramos así la conferencia de prensa. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy bien, Carrascal. Y hay que ver Pili da Mota cuando juega. Vamos a consultar referente a Pili da Mota. En qué momento debuta la configuración de Cerro. Ya lo dijo Cardona, que va a haber cambio en Olimpia para el partido ante Guaideña para el próximo sábado. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritorios y mucho más. Ingresa a electroban.com.py, llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subellana, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanas al precio de 93, juega de local y súmate al equipo, carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Bueno, gracias a cortesía Mundo Cerro, a Dani Maciel, el equipo de Mundo Cerro, pongamos. Pero yo estoy al lado del hangar que me indicaron. No, norte así es que... la pista que los aviones que bajan viniendo, por ejemplo, de hacia el Chaco, no de hacia el Luque. Ah, entonces estamos bien, ¿Estamos bien? Entonces estamos bien. Perfecto. Estamos bien. Bueno, aterrizó esta. Entonces, vamos a confirmar, Marcos, podemos confirmar en estos momentos aterrizó el avión que lo trae a Marcelo Martins Moreno, a su familia y al representante. Ya tocó suelo paraguayo. Estamos con Dani Maciel, con Marco, con los colegas, perdón, con el programa partidario de Cerro. Quedan tus manos, estamos atentos a tus informes y a cualquier imagen que le puedas enviar a José ya para subir en las cuentas oficiales de Mundo Cerro. Atentos, Marcos, contigo, vamos, adelante. Bueno, estamos atentos, sale otra persona Bien, Marcos está en el lugar, ya en la zona de hangares, donde va a bajar Martins Moreno junto con su familia. Todo el mundo, gran cobertura. Marcos, hasta detalles de la piedrita que está ahí en la pista, del pajarito que está volando. No, la paloma que está cerca, no sé, hasta los últimos detalles, Marcos, te escuchamos. Quiero confirmar esto. Le mandamos un saludo a la gente de Fútbol a lo Grande. Están retransmitiendo la señal de Mundo Cerro en estos momentos. Le enviamos un abrazo a los colegas, al director, al señor Arturo Máximo Rubini, a todos los colegas. Están retransmitiendo la señal de Mundo Cerro a través de Fútbol a lo Grande. Un abrazo grande a don Arturo Máximo Rubini, a todos los colegas que están en Radio Monumental. Tenemos a Marcos González en el lugar de los hechos. Está ahí en la zona de hangares. Marcos, por favor, ¿puedes repetir todo lo que se está viviendo en estos momentos y la llegada de Marcelo Martins Moreno a nuestra ciudad? Y atentos a todos tus informes. Oigan, un saludo para todos los colegas también de Fútbol a lo Grande. Ya ubicamos al lado mismo del hangar donde va a aterrizar el avión, o en este caso donde se va a...
Aguiar, el avión que trae a Marcelo Moreno Martínez, la camioneta negra estaba hace rato, ya se movió, la que estaba una persona adentro, y llegó otro vehículo, Audi, se volvió ahí hacia el lugar donde estaba la otra camioneta Audi. Los militares ya se están preparando, el auto de la Policía Nacional también está ubicado a un costado. Acabamos de tener contacto visual de que el avión ya pisó suelo paraguayo, así que estamos aguardando que el avión llegue hasta este hangar número para poder recibir y tener imágenes de la llegada de nuevo por el suelo. ¿Vos ya tenés contacto visual con el avión? Al aterrizar sí, porque a ver, obviamente no pude ver el número del avión, pero cumple todas las características que estábamos teniendo como información al modelo del avión, entre otras cosas, así que estamos aguardando. Perfecto, directivos de Cerro en la zona, no se le visualiza a nadie. No se le visualiza a nadie, pero dos camionetas negras, iguales a las que estaban en la llegada tanto de Iris Amota, ya se han movido. Repito una vez más, no elevo la voz por cualquier ulterioridad, evitando cualquier levantamiento de sospecha, por decirlo así. Así que la voz baja es por eso. No, se comprende perfectamente. Estamos atentos nosotros a los informes desde ahí. ¿A cuántos metros estás del hangar aproximadamente, Marcos? A 5 metros más o menos. Por eso decía, llega el avión, me encendió, me hace volar como 5 o 6 metros, lo máximo. Perfecto. Nosotros tenemos, a ver, enseguida vamos a tener el contacto con Cachi Méndez, que está en uno de los hoteles cerca de la zona de Paseo Galería. Cachi ya está haciendo guardia en el hotel. Estamos atentos también a su informe. Ya tenemos confirmación de la reserva a nombre del jugador y de su familia. Obviamente no le dejan entrar en la zona de recepción, pero está afuera ya Cachi en la zona del hotel, Marcos en el aeropuerto, y tenemos a Gonza en la zona del Club Cerro Porteño también listo y preparado por cualquier cosa. Marcos, seguimos contigo. Otra camioneta, la camioneta blanca, yo no sé si se están mudando, al descubrir que estamos acá, no sé si se están moviendo, pero dame, dame. ¿Podés moverte vos con tu vehículo también detrás de esas camionetas o no? Está pidiendo un minuto. Sí. No, lo estamos siguiendo atentamente todo, escuchando. Muchas quejas por la no cobertura del canal, canales. Bueno, pero salud para Dante Franco. Está Mundo Cerro, la gente siguiendo. No, ahora llega, ahí llega el pedido justamente ya del por qué Mundo Cerro TV, ya por favor muchachos. Te saludo a la gente, un saludo al señor Jorge Roja Barbosa también. Excelente la cobertura de Triple M. A ver, hace rato ya llegó, sí señor, gracias Mundo Cerro. Excelente. Mundo Cerro, Monumental, sí. Marcos. Llega el avión, llega el directivo del Cerro Porteño. A ver, está escuchando, mírame el directo, está escuchando. Muy bien, ¿cómo que no? ¿Quién es el directivo de Cerro, Marcos? Llega el doctor Víctor Agüero. Correcto. Está llegando el doctor Víctor Agüero. ¿Lo acompaña alguien? No, está solo. Está solo. Un ratito, Marco. Cachi Méndez, en la zona del hotel. ¿Cómo te va, Dani? Saludos para vos, para todos los compañeros de la audiencia. Ya estamos frente al hotel en el cual Marcelo Moreno Martín y su familia va a estar hospedado. ¿Me confirmaron? El piso del hotel que va a estar, que ya están aguardando hace 3 horas los preparativos, y también los principales directivos del Club Cerro Porteño ya estuvieron y van a estar llegando también aquí por esta zona. Gracias Cachi, volvemos contigo enseguida. Ya el contacto con Gonza en la zona de Cerro Porteño. Marco, seguimos contigo. Bueno, está estacionando el doctor Víctor Agüero, ya se ubicó. Y vienen los medios. ¿Puedes saludarlo? ¿Podemos saludarlo al doctor Víctor? ¿Puedes acercarte o no?
Ya le están por echar. Voy a ir hasta allá. Pues llega otra camioneta. Llega otra camioneta. Llegaron todos los medios también. Así que yo creo que esto ya no va a pasar. Creo que lo van a llevar en otro hangar. Correcto. Seguimos en duplex con los colegas de Fútbol a lo Grande. Atentamente a tus informes, el de Cachi y el de Gonza también. Hangar del aeropuerto, hotel donde va a estar hospedado Moreno Martins y también el Club Cerro Porteño. Seguimos, Marcos. Bueno, me voy junto a ver, me llama un policía. Ya te bien, están llegando también otros colegas al sector, decía Marcos, el avión ya está en la zona del hangar, llegó el doctor Víctor Agüero, vicepresidente del Club Cerro Porteño, a la zona, ya hay dos vehículos preparados, aparte de una custodia policial que fue pedido del Club Cerro Porteño y la seguridad privada, ya en la zona del hotel también, por las fotos que nos estaba enviando el compañero Cachi Méndez. Marcos. Sí. Marcos. ¿Qué tenemos, Marcos? A ver. Oye, más saludarlo. Suelta saludarlo porque ya vino la Policía Nacional y ya nos dijo que no quiere que estemos allí. Pero voy a saludarlo así. No solamente a saludarlo y después vuelvo al lugar donde estaba. Perfecto. Ya pedí la autorización. Puede que lo salude fuera del micrófono. Puede que lo salude fuera del micrófono solamente para estar por aquí entonces hasta el... voy a saludarlo, que es una policía, voy a saludarlo y voy a volver a donde están todos los colegas andando en la esquina. Sí, no te puede prohibir nada el policía si no estás haciendo nada malo, adelante. No, está bien, pero no, realmente hay que destacar que nos pidió muy amablemente. Sí. Eso es lo positivo, llega a tener el doctor Rennie, así que un ratito, voy a saludar. Llega el doctor Berni también, confirma Marcos González, aparte del doctor Víctor Agüero, vicepresidente jurídico del club. Martins llega con la esposa, con la hija y con el representante, según el manifiesto del vuelo que tenemos ya desde ayer, en nuestro poder. Confirma Cachi también que seguridad privada del club ya está en la zona del hotel y también hay movimientos en el Club Cerro Porteño para que esta tarde Marcelo pueda ir a las instalaciones del Club Cerro Porteño. Marcos, adelante. No, se entiende el trabajo de Marcos. Lo que pasa es que está en un lugar demasiado estratégico. Estamos y no... Gracias a Mundo Cerro, a Dani, a todos los compañeros de ahí en Mundo Cerro, a los colegas, lo que hacen en el programa. Y ya volvemos en instante con Mundo Cerro, que da una gran mano con la presencia. Están siguiendo minuto a minuto, segundo a segundo, y nosotros en la retransmisión. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demarezadoras, cortacepes y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Checomer, Resura, distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Te invitamos a conocer el barrio Mariscal. Venía a vivir experiencias únicas, shows en vivo cada fin de semana del mes de los enamorados, regalos directos del 11 al 14 por compras acumuladas del día y grandes beneficios con tus bancos de preferencia. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Vimos con Mundo Cerro. Bueno, se está haciendo el intento. Seguramente están recibiendo instrucciones, sí, de gente de seguridad en la zona del hangar. Estamos esperando el reporte de Marcos. De todos modos, tenemos ya a la persona indicada en el hotel, en este recorrido que van a hacer. No va a tardar mucho en llegar al hotel donde va a estar Marcelo Martins Moreno. Así que nosotros estamos esperando. Si me estaban llamando, le digo que estoy sin auricular y pongo a veces el teléfono en el bolsillo, así que déjenme que yo te llame así para poder... ¿Cuál es la situación ahora? ¿Cuál es la situación ahora? Está el doctor Ariel Martínez, está el doctor Berni, está el doctor Víctor Agüero, los encargados del hangar. Y nosotros, dentro del hangar, dentro de eso. Pero enseguida ya nos vamos. Marcos. Pero en un ratito ya se están preparando y ya se van a mover. Pero ya se estacionó, ya se quedó quieto el avión ahora. No, vino todavía. Está todo preparado, todavía no llegó. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, un ratito, pongo en silencio de vuelta y ya. Dale, vamos con ya. Adelante. Marcos, ¿te cuento que te estamos observando, eh? Te estamos viendo ahora. Bueno, ahí puso en silencio, ya recibió la notificación después.
Hay mucha movilización dentro del hangar. Sí. Ahí está la camioneta negra, estamos observando a través de las imágenes que nos está pasando Marcos. Hay que confirmar, sí, ante la presencia de los colegas en ese lugar, los directivos de Cerro decidieron que vaya por otro lado, hasta puede ser por el edificio principal también. Bueno, pero también hay que decir que los colegas también están distribuidos en todo el aeropuerto, porque observábamos recién de que cámaras de canales y todo estaban esperando en el acceso o en la salida principal del aeropuerto, así que no se va a escapar Marcelo Moreno Martín. Van a intentar hacer de todos los directivos de Cerro Porteño, pero están trabajando bien todos los colegas. Marco González ahí en vivo también para poder... Confirmo, le agradezco a nuestro contacto desde el aeropuerto. El avión está en plataforma del aeropuerto. Van a hacer el papeleo de entrada, los documentos, yo leo tal cual. Van a hacer el papeleo de entrada y luego van a la zona del hangar. ¿Sí? Es un vuelo internacional. Primero plataforma del aeropuerto, la documentación correspondiente y luego va a la zona del hangar. No es que va a ir a otro lado o se van a escapar o se quieren esconder. Están haciendo los trámites burocráticos y ahora ya... Bueno, ahora el señor Lescano. Sí. Vamos a hablar, va a haber una pequeña reunión de organización. Pues estamos todos y... Ya estamos atentos. Va a hablar Lescano. Te estamos viendo a través de la televisión, Marcos, en estos momentos, con tu camisa clara, pantalón negro. ¿Dónde? Ahora estás caminando frente al edificio de Aeromac. Delante tuyo está el colega John Walter, está Lescano, se acerca el colega... Seguramente se va a pedir lo que... ya el policía me había advertido hace rato de poder estar en un punto estratégico nada más para tomar imágenes. ¿Podemos escucharlo al Lescano? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Va a hablar con todos? Sí, cómo no. Ok, va a hablar el jefe de seguridad de Club Cerro Porteño entonces con todos los colegas. Repito, estamos en duplex con Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, bajo la dirección de don Arturo Máximo Rubín. Seguimos nosotros. Tenemos ya una foto en el momento que Marcelo Martins baja del avión. Atentos a vos, Marcos, adelante. ¿Te escuchamos? ¿Cuáles son las instrucciones de seguridad? ¿Cómo nos organizamos? No está saliendo bien, Marcos. Volvemos, ya volvemos a nuestra retransmisión con Mundo Cerro, diseminado, ahí están todos los colegas de Mundo Cerro hablando, charlando, también lo que hacen el programa partidario de Mundo Cerro para expresarme mejor en esta gran cobertura de Mundo Cerro y nosotros acompañando. Contigo, Luis. En Toyota GCA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía en WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Cancí, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Sol de América a partir de este año con pagos mensuales, accede a todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción, para más información comunícate al 370-712 o encontrarnos en redes sociales como arroba Sol de América Pirega, Sol de América, tu club del verano. Seguimos con Mundo Cerro. Creo que va a ir en ese. Estamos guardando. Cualquier momento estamos teniendo algún contacto visual con la aeronave. Marcos, te cuento que ya están corriendo las imágenes también donde se lo ve a Marcelo Moreno Martins bajando del avión. O sea, ya pisó en suelo paraguayo. Un saludo para el refuerzo del Cerro Porteño. Para Guido Santa Cruz también. Me envía la foto también algunos funcionarios de esa zona también y se sacaron foto con el goleador.
No, bien, espectacular. Por eso les digo, imagínense, yo entiendo la seguridad de todo lo que reventará el aeropuerto, pero si él quiere hablar, ¿por qué no? O sea, se está sacando fotos con funcionarios. Adelante, Cachi, vamos contigo hasta el hotel donde va a estar Marcelo Martins Moreno. Sí, señor, momento en el cual la seguridad interna también del hotel ya se está reforzando todo. Nosotros, por supuesto, ya no podemos ingresar, ya estamos en la zona de la vereda, justamente para poder ver el ingreso, que en minutos más va a estar aquí llegando Marcelo Martins Moreno, Dani. Se reforzó la seguridad en la zona del hotel, entonces, ¿vos podés estar en el lobby o solamente en la vereda ya? Ya no podemos ingresar en el lobby, lastimosamente. Pero mira, teníamos las coordenadas en primer término, Dani, sí, pero ahora ya no. Pero te cuento que tenés otro ingreso, ¿eh? Te voy a enviar por donde puedes dar la vuelta. A ver si podemos estar en la zona del lobby para cuando llegue ahí, ¿sí? Perfecto, señor, estoy atento. Vamos a cuidar, Cachi, las imágenes de su hija, que es menor de edad, solamente eso te pido, y después podemos tener todas las imágenes correspondientes. Perfecto, señor, vamos a cuidar todos los detalles a partir de ahora. Dale, Cachi en la zona del hotel, Marco en la zona del aeropuerto, Gonza en Cerro Porteño, esperando los reportes. Adelante, Marcos. Llega Miguel Carrizosa, acabó de llegar el directivo de Cerro Porteño, Miguel Carrizosa. Está en compañía de los demás directivos en el hangar, ya se ubicó, ya estacionó. Y también llegó el señor Miguel Carrizosa, uno de los nuevos directivos de Cerro Porteño. Sí, señor, miembro titular de la comisión directiva del club, una de las personas que ha colaborado en todo sentido para que Marcelo Martins Moreno pueda estar en nuestro país. Así que una gran cobertura de Mundo Cerro en duplex con Radio Monumental Fútbol a lo Grande. En estos momentos, yo sé que los colegas también ya tienen imágenes seguramente y estarán comentando todo lo que está pasando. Ya Marcos confirmó que no se tendrá contacto directo con el jugador. Vamos a ver si Cachi lo puede lograr en la zona del hotel. Y vamos a ver si Miguel Carrizosa se acerca para hablar. Creo que le están pidiendo. Sí, se está acercando el directivo Miguel Carrizosa. Marcos, ¿lo tenés cerca? Sí, vamos a escucharlo al señor Miguel Carrizosa. Habla Miguel Carrizosa, va a hablar Miguel Carrizosa, directivo del Club Cerro Porteño. Buenas tardes, ¿cómo estás? Nelson. ¿Qué tal, Arturo? Habla Miguel Carrizosa. Así que todo, más que feliz y que meta muchos goles, sobre todo, ¿verdad? Que es su especialidad, que meta muchos goles para hacer. Una llegada que ha tenido complicaciones hasta inesperadas, el tema de factor climático ayer, una negociación que fue larga, pero finalmente está en Paraguay, se va a jugar en Chico. Claro, por supuesto, ¿verdad? Hay una aplicación ahora que uno le puede seguir al avión si uno tiene. Yo miré, eran como 5.000, ahora me dijo que ya como 10.000, o sea. El número uno en el mundo. Ah, sí, te gusto, ojalá que también sepa, que sea lo mismo, número uno en materia de goleador acá. Y todo el plantel, yo quiero marcar que esto también es mérito del plantel, de Cerro, de Chiqui, de su equipo, del jugador y de todo, o sea. Nadie puede hacer por sí solo las cosas, nadie es tan importante como para hacerlo solo, ni nadie es tan pequeño como para no ser importante en un equipo. Don Miguel, ¿ahora cómo está el jugador? Él viene con toda su familia, don Miguel. Sí. Y esperemos que por bastante tiempo. Ya sabes, me había dicho el presidente. Sí. Podríamos hablar con él. ¿Usted puede hacer la gestión para que hable con la prensa? No sé, porque yo estoy llegando recién, ¿verdad? Entonces no sé esa parte, porque tengo entendido que eso ya sería como le está con toda su familia. Voy a preguntarle, pero si no, no sé cuándo se haga la presentación, que se va a hacer en las próximas horas, ya a la tardecita. ¿Lo que pueda juzgar? Yo personalmente no, pero está todo bonito. Hay otros que le comentaron que podría tirar también esto. Y están viendo ahí el profe, como se le dice cariñosamente, el presidente, están viendo quién podría ser, etcétera.
Pero sí, claro, van a colaborar para obtener el salario a Mágica Moreno. También le consultaron a los que están en el también para que se refuerzo a lo que le comentaron a Miguel. Sí, ya esas cosas ya muy privadas, ¿verdad? Lo que está una foto y todo eso no se comenta. Dice que una mano no le tiene que aumentar ni a la otra lo que uno hace. Simplemente poner un granito de arena y punto. ¿Él se irá en un hotel ahora o directamente al club? ¿Dónde? No, por supuesto, él está viendo dónde vivir, pero mientras tanto tendrá que estar en un hotel. La cobertura mediática del Don Bueno, la tira de los hinchas, marca un poquito el nivel de jugador que está haciendo. El impacto mediático tiene el nivel de jugador que está contratando Cerro Porteño. Yo pienso que sí, ¿verdad? Se imagina usted que es un jugadorazo, realmente. ¿De la eliminatoria? Goleador actual de la eliminatoria, goleador en donde estuvo. Todos los números que uno ve son admirables, así que, bueno, felices. A ver, de repente me cuesta hasta. Pasar un poco la felicidad, uno quiere todos los saltitear el contexto que uno se pone con estas pequeñas cosas que van alegrando, porque me imagino que nada es fácil, o sea, esto como se dio un inicio. Y yo quiero agradecerle también a la hinchada de Cerro, a los socios de Cerro que estuvieron al día el domingo pasado, 9.000, que en plena pandemia, poniendo para dar cotitas, bueno, que nos acompañe la hinchada en las buenas, en las malas, es un camino que recién iniciamos, pero con un gran sueño. ¿Cuánto tiempo usted cree que va a estar por aquí para esta gana? ¿Cuánto aproximadamente? Y ya nomás. Ahí está la palabra de Miguel Carrizosa, directivo de Cerro Porteño, cuando acá ya les avisó al directivo de Cerro que está por llegar la avioneta, en este caso, en el hangar donde va a bajar Marcelo Moreno Martín, que fue primero a la zona principal del aeropuerto para hacer todos los papeleos de la llegada y luego tendrá que venir a esa zona. Ahora, Nelson, él va a hablar, preguntaste ahí también con los colegas, nos está dando una mano Mundo Cerro, ya está vos ahora, Nelson González. ¿Él hablará, no sabe si hablará, qué dicen los dirigentes, la prensa ahora o no? En principio no, Arturo, pero obviamente vamos a hacer el intento, ya Ramón Lescano, el jefe de seguridad, nos adelantó que va a ser muy difícil que él hable con la prensa, por eso justamente va a bajar en esta zona. Pero vamos a ver, vamos a hacer el intento. Muy bien contigo, Mundo Cerro, seguimos. Está Nelson, está Mundo Cerro, seguimos. En eso y más todavía Miguel Carrizosa. ¿Ha habido encargado de prensa en Bahía? ¿Eh? No, increíble. Yo, ahí él se descompuso, o sea, ahí él le miró bien al colega y dijo, no, esto no puede ser. Ahí creo que empezó imagínate a regular. Imagínate que respondió bien, porque se nota que el señor Carrizosa es una persona amable, se nota, o lo que lo conocen, o lo que ya tuvieron la posibilidad de hacerle una entrevista, saben que es una persona muy buena, pero sí, como, no sé si lo molestó, Dani, pero sí lo incomodó. Lo incomodó como mínimo. No, los gestos también que puso, miró, viene el avión, ¿eh? Viene el avión. Me pareció ver la cola del avión. A ver, se está moviendo. Se está moviendo. Vamos a ver si es. Sí, es este. Es este. Llega Marcelo Moreno. Si hace el giro a la izquierda, es este. A ver. Llega hasta un punto. Va a hacer el giro. Nelson. Sí, Arturo, en este momento ya está prácticamente enfrente de nosotros el avión que transporta a Marcelo Moreno Martins, el nuevo jugador de Cerro Porteño, y su familia, como pueden escuchar, el sonido de la máquina del avión, la turbina, va haciendo una maniobra al avión para ingresar a la zona del hangar, donde lo están esperando los directivos de Cerro Porteño. Vamos a ver, quizás no hay. Ahí lo vemos a Marcelo Moreno Martín, que sacó su teléfono o por la ventanilla, en ese caso se lo vio con su teléfono, quitando fotos o grabando quizás, y ahora mismo está ingresando en el hangar. Vamos a acercarnos todo lo que podemos para ver lo más de cerca seguramente al jugador de Cerro Porteño. Ahí va ingresando. Sí, van cerrando los portones del avión. Van cerrando. Vamos a ver.
ahí se apagan los motores del avión y seguramente vamos a verlo pasar a Marcelo Moreno y vamos a ver si podemos tener las palabras del jugador de Cerro Porteño. Ahí está el dueño del avión, están pidiendo también aquí. El dueño del avión que lo va a recibir a... Ahí se abre el avión, se baja la escalera y va a salir seguramente Marcelo Moreno con su familia en instantes nada más. Se va apagando los motores directamente del avión y ahí vamos a ver acá a todos los colegas. Estamos para ubicarnos detrás mismo de la cola del avión prácticamente, dentro del hangar. A ver, ahí el jefe de seguridad tratando de poner orden, limitar el acceso, pero vamos a acercarnos todo lo que podemos para ver si Marcelo Moreno también se acerca a nosotros. Están algunos directivos de Cerro esperándolo, se bajan los pilotos y se va a esperar todavía la salida del nuevo jugador de Cerro Porteño, Marcelo Moreno Martín. Aquí todos expectantes, todos con las cámaras preparadas para las respectivas fotos. La primera foto de Marcelo Moreno, ahí va hasta el directivo de Cerro Porteño, el representante de Marcelo Moreno, el primero que bajó de la avioneta. Ahí no vemos movimiento hasta el momento, pero enseguida seguramente va a bajar el jugador boliviano. Va a subir otra vez el representante al avión y vamos a esperar que ustedes seguramente están viendo el tema también de ver si va a atender a la prensa, porque están todos los medios realmente y va a ser una lástima si es que el jugador baja y no habla con la prensa después de todo. Ya está expectativa generada por su llegada. Ahí va a estar la señora de Marcelo Moreno Martín, realmente con su hija. Ahí bajó Nelson, tiene retorno, ¿verdad? Ahí bajó su señora y su representante, el primero en bajar, Nelson. Ya baja detrás de la señora. Y si quiere. Ahí está Moreno Martins, ahí está Moreno. Nelson, seguimos continuo agradeciendo muchísimo a Dani Mechera, a la gente de Mundo Cerro en lo anterior. Ahí estamos, Moreno Martín, saluda al piloto, a los pilotos en este caso que lo transportaron hasta Paraguay, le da la mano y vamos a acercarnos para ver si puede hablar Moreno Martín con la prensa. Ahí va saliendo Moreno, va a subir rápido al aquí está el saludo. Nos vemos más tarde. Esa era la única palabra que pudimos rescatar de Marcelo Moreno, que rápidamente ya subió a un vehículo que lo va a transportar seguramente al hotel donde va a estar alojado en los primeros días, y ahí vamos a acercarlo otra vez para hablar con Marcelo. Esta tarde hablamos, Marcelo, antes que se suba al vehículo nuevamente, pudimos rescatar esas palabras. Seguramente tiene las indicaciones del club de hablar en conferencia de prensa, me imagino. Ya lo subió rápidamente Ramón Lescano, el jefe de seguridad de Cerro Porteño, al vehículo junto a su señora y su hija, y ahora va a salir del hangar Arturo. Ahí sí, escuchamos, Nelson. Sí, ahí otra vez está abriendo la ventanilla para que le tomen algunas fotos y también que capten la cámara con su hija en brazos. Y ahora justamente se está moviendo ya el vehículo que lo va transportando a Marcelo Moreno Martín, no jugador de Cerro Porteño, ya está en el país y ya va a ir a su alojamiento en un hotel de la zona céntrica. Después a la tarde ya va a ir al club y me imagino ahí se va a realizar la presentación oficial
Por eso justamente no quiso hablar mucho. Esta tarde hablamos, decía Marcelo Moreno Martín, agradecía la presencia de toda la prensa por esperarlo justamente, y ahí baja nuevamente la ventanilla. Ahí está presentando a su familia, a su hija. Muchas gracias. Marcelo, ¿qué esperaba este recibimiento? Muy buena. ¿Qué dice Alicia de Cerro Porteño, Marcelo? Aquí otra vez pudimos captar una pequeña palabra nuevamente agradeciendo la presencia, y también seguramente vio los comentarios de los hinchas en las redes sociales, y nuevamente repitió que esta tarde va a volver a hablar con la prensa. Ahora ya se retiró. En una casa prácticamente se fue escoltado Marcelo Moreno Martins. Va primero el vehículo donde va el jugador de Cerro Porteño, y detrás van los principales directivos, como cinco autos detrás del vehículo donde va Marcelo Moreno Martins. Excelente, excelente, Nelson. Estamos en contacto. Los dirigentes de Cerro se fueron ya también. Sí, sí. Toditos ya se fueron. Justamente detrás de Marcelo Moreno ya... creo que estaba Enrique Verde, Víctor Agüero, estaba Miguel Carrizosa y también el jefe de seguridad de Cerro Porteño, Ramón Lascano. Todos ellos se subieron rápidamente en su vehículo, y ya detrás de Marcelo Moreno se retiraron de esta zona. Gracias, Nelson, excelente, excelente. Nelson González, Aeropuerto Internacional, tuvimos antes con la gente de Mundo Cerro. A Dani, muchísimas gracias. Luego se suma esta gran cobertura nuestro colega Nelson González. Así que, Nelson, muchísimas gracias. Moreno Martín en el país. Venía a conocer el nuevo centro de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Yaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Universidad La Paz, 15 años formando profesionales, les espera para vivir una experiencia única con tour guiado, test universitario y todo lo que necesitas para decidir. Visítanos en Juan Martínez Casi, Monseñor Rodríguez, kilómetro 5 y medio, Ciudad del Este. Para más información, al 0986-870-018, ingresa a universidadlapaz.edu.py. Somos La Paz, vive tu carrera. Asado y fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAG. Seguinos en redes como CF Moto Pigrega, CF Moto Spirit More Together. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas, empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijillanla, teléfono 319-0000. Con salud protegida, disfrute mucho más la vida. Amar es cuidarse, y Control te cuida en el mes de los enamorados. Si sos seguidor o seguidora de Control Paraguay en Facebook o Instagram, puedes ganarte uno de los vales de spa para parejas y así celebrar tu amor con una experiencia inolvidable. Entérate más en redes sociales. Control, amar es cuidarse. Bueno, si tenemos algo más, Nelson, desde el aeropuerto, Nelson. Aquí está el piloto que el trajo a Marcelo Moreno Martín, Pablo Garrida. Ah, doble nacionalidad, dice Barcelona. Nació en Barcelona, pero... Es paraguayo también, ¿no? Lo dejamos trabajar. Señor Pablo, ¿cómo está? Estamos en vivo para Puebla, lo grande. Bueno, ¿cómo fue el tema? ¿Estuviste, me imagino, desde ayer ya esperando con el tema de factor climático, o fuiste vos? No, yo me fui esta mañana. No tuve ningún problema. A mí me llamaron para hacer ese vuelo. Ayer a la tarde... que tenía que venir el Pichinón y me fui a buscarlo esta mañana, como que se coordinó, sin ningún conveniente ni nada. Ya, con su experiencia, justamente sabiendo más o menos ayer que no estaba con el tema de mañana. No, bueno, lo que pasa es que yo no me fui ayer. Yo me fui esta mañana estaba bien el tiempo, así que no había ningún problema. Pero esta mañana recién recibí la confirmación de que tienen que ir a buscarle al jugador. No, ayer a la noche se me avisó. Para ir esta mañana. Ya. ¿Y cómo fue
el viaje, todo tranquilo. Súper tranquilo. Pudiste hablar con Marcelo Moreno. Hablamos un ratito, gustó mucho el duelo, vino cómodo, vino tranquilo, que utiliza Bolivia ahora en este también, de vez en cuando, así que quedó feliz, que es lo que a mí me importa. ¿Habló algo sobre su venida de Cerro, si está? No, pero se le vio feliz por el recibimiento que tuvo acá, seguro, ¿no? Estaba feliz. No sé si habrá esperado el señor todo el calor acá que le dio la gente al llegar. Está, muchas gracias, papá. Ahí está el piloto que lo transportó a Marcelo Moreno, Pablo Garrido. Nelson, ¿había otro colega contigo ahí hablando con el piloto? Sí, estaba otro colega y después ya se retiró. También, está perfecto. ¿Y qué más? Ahí terminó todo, él viajó esta mañana, dijo, ¿verdad? Traerlo. Sí, él viajó, lo avisaron ayer a la noche sobre el vuelo. No, lo que queríamos saber es, Nelson, si el avión salió y estaba allá, ¿con qué vuelo él se fue a Belo Horizonte? Si la máquina estaba acá o allá. O la máquina. Voy a consultarle. ¿Cómo fue para aclararlo? Porque el avión no salió ayer por inclemencia del tiempo, pero la máquina estaba en Belo Horizonte. Señor Pablo, una dame con él, por favor, dame con él. El camino que trajo a Marcelo Moreno, ¿estaba allá en Belo Horizonte o estaba acá? No, estaba acá. Sí. Porque se dijo en principio que no podía despegar el avión de allá. O sea, que él en principio iba a venir en otro avión. Él iba a venir en otro avión. Eso es lo que yo tengo entendido también. Y no sé qué pasó. A mí me llamaron anoche para ir a buscarle esta mañana. Y me fui esta mañana y vine ahora. Ah, perfecto. Gracias por la charla. Ahí está, Arturo. Él iba a venir en otro avión y cuando lo llamaron al señor Pablo, el piloto, llevó otro avión de aquí y lo trajeron en... Ahora, ese avión que fue, Nelson, ¿de quién es? ¿Quién es el dueño del avión? ¿De acá? Acá tengo el nombre. Voy a preguntarle en vivo al señor. Señor, estamos en vivo con la Puebla hablando. ¿Su nombre me repite, por favor? Norman Kelmer. Norman Kelmer, ¿es el dueño del avión? Con mi hijo, de la empresa de propietaria del avión. Ah, yo entiendo, Diego. ¿Esto surgió a último momento, le llamaron a último momento? La verdad que no estoy interesado en el detalle. Pero fue ayer a la noche que le avisaron o que le pidieron el tema del avión para traerlo a Marcelo Moreno. Estamos para jugar la Real Grande, señor. Con Arturo Ruiz. Ah, buenas tardes, Arturo. Buenas tardes al audiencia. Sí, le estaba preguntando. ¿Te pasa, Arturo, con el señor? ¿Me repite su nombre? Norman Kelmer. Norman, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo te va, Norman? Contanos para disipar. Perdón. Sí, Norman, sí, la historia es esta. Teníamos imagen, Norman, disculpanos, curiosidad periodística de un avión que fue a buscarlo a Belo Horizonte y que no pudo salir ni clemencia del tiempo. Norman, y él ahora vuelve, perdón, está en el país con otro vuelo, no con el que estaba en Belo Horizonte. ¿O cómo? Está con otra aeronave, sí. Está con otra aeronave, sí. ¿Y cómo? La otra aeronave fue a buscarlo. ¿Y por qué el cambio de avión, contanos, Norman? Parece que tuvo unos problemitas técnicos el avión allá o... Entonces, por seguridad, nomás se cambió la aeronave. Hecha la aclaración. El vuelo que fue inicialmente no lo trajo el avión y ustedes sí lo trajeron. Sí, señor. Bueno, ¿y el avión es de tu hijo, Norman, no? Sí. ¿Y qué hincha? ¿Ustedes hincha de dónde? ¿Qué club de equipo son, Norman? Por curiosidad, nomás. Y medio neutro. Somos paraguayos cuando salen afuera. No, yo te entiendo una cosa, si fueran de Cerro Porteño, en todo lo que es Nelson. Bueno, ¿qué más sobre el vuelo? Contanos, la señora, la nena. ¿Cuántos integraron el vuelo? ¿Cuántas personas en el vuelo? La verdad que no vi bien, pero había, yo creo, la señora, la mamá, había otra persona, no sé, 5 por ahí. Y bueno, Norman, si querés, te paso con Pablito, que es el comandante, tiene más detalles. Bueno, gracias, Norman Gerenson, muy amable. Con Pablo, el comandante. Gracias. Con Norman Helmers y ahora con el comandante. Norman Helmers primero. Comandante. Hola. ¿Cómo te va, comandante? Sí, ¿qué tal, don Arturo? ¿Cómo le va? Bueno, bien, yo soy comandante, entre comillas. Hablanos vos, comandante real. Contanos todo lo del vuelo, todo esto, la inclemencia del tiempo, la máquina, vino, ¿cómo fue todo? Contanos, por favor. Vino todo bien. Yo creo que se generó un poco de confusión nomás, porque a mí, de hecho, me avisaron anoche para ir a buscarle y salí esta mañana tempranito, me fui a Belo Horizonte y le traje de vuelta. O sea, no...
no sé si parece que hubo otro avión que tuvo algún inconveniente o algo así, no pudo venir en ese, algo de eso. Pero lo que yo, por lo menos lo que a mí me compete, te digo, fue esta mañana, me fui, le buscamos, le trajimos. Estaba contento, acá tuvo un recibimiento espectacular. Yo creo que venía feliz en el vuelo y más cuando se bajó y vio todo lo que le esperaba acá. Empieza con buen pie en Paraguay, ahí Marcelo. ¿Cómo te imaginas, Pablo, toda la expectativa que se creó, lo que es? Pensamos que venía con la máquina que ya estaba en Belo Horizonte, no es así. ¿Y a qué hora vos saliste de la capital, Nelson? ¿A qué hora saliste rumbo a...? ¿Nosotros? ¿A Belo Horizonte? ¿A qué hora salí esta mañana? Sí. Salí temprano, a las 4:30 de la mañana salí. A las 7 de la mañana estábamos en Belo Horizonte. Ahí él embarcó tipo las 9 y alguito embarcó. Y vinimos en vuelo directo, sin ningún inconveniente, perfecto, no hubo absolutamente ningún sobresalto, nada más. Así que estaba contento de poder venir ya y le vi a él muy, muy, muy contento con toda la familia a bordo también, ¿verdad? Bueno, por eso digo, probablemente en los últimos años, últimos tiempos, Pablo, no se registró una cosa como esta, por lo que es él, por la fama. Seguramente, incluyendo como persona, me parece una persona muy humilde y generó un interés extraordinario. Te habrás percatado toda la expectativa que creaba su presencia en Paraguay. Pues, inclusive hay un app que se pueden ver los vuelos. Fuimos tendencia mundial. Creo que fue en un momento dado el vuelo más buscado en todo el mundo. Así que bueno, sí es un dato interesante para mí, por lo menos, ¿verdad? Que me parece algo espectacular. Ahora, con todo, pregunto algo, Moreno Martí, ¿a vos como comandante o no? ¿O lo necesario? No, vinimos, no dio mucho tiempo para hablar. Nosotros también tenemos un trabajo que hacer en el vuelo y demás, pero sí le gustó el vuelo, el avión, en fin, le notaba contento por lo menos. Bueno. Vino Moreno, la señora y la nena. Exactamente, sí. ¿Y su representante? ¿Su representante? Su representante creo que vino también. Sí, por eso digo. Disculpame, Pablo, tantas preguntas, curiosidad periodística. Emisario de Cerro, ¿hubo un avión gente de Cerro propiamente dicho? Perdón, hay un poco de ruido acá, no te escuché bien. Sí, hubo gente de Cerro, Pablo, comandante, sí hubo gente de Cerro acompañando que fue a buscarlo, de Cerro. ¿De Cerro? ¿Acá en Paraguay? Sí, está lleno. No, en el avión, si fue contigo en el avión. No, vino su familia, el otro señor, que me imagino que era el representante, y nadie más, nada más. ¿En el vuelo bocadito, cómo se hace ahí con el menú? No, y... La verdad que no hay azafata en mi avión, es muy chico mi avión para tener azafata y demás. No, por eso te pregunto, la nena. Mira, todas las veces que llevo futbolista lo único que hacen es tomar agua y nada más, ¿verdad? Así que sale muy barato el menú del futbolista, increíblemente. Quiere decir que vos hablaste de futbolista, esta máquina, esta Pablo como comandante, ¿tiene que ver con selección cuando hablas de jugadores o otros equipos de fútbol? Sí, perdón, disculpame, que hay mucho ruido. Sí, cuando decís jugadores, Pablo, fuiste comandante de este vuelo, ¿hablás de selección nacional, jugadores que fuiste a buscarlo de otros equipos, digo, trayéndolo al país? Sí, estamos acostumbrados a ese servicio, ¿verdad? Y todo muchísimo, no sé, más de 20, 30, 40 jugadores ya vinieron con nosotros, ¿verdad? Así que es un poco normal ya esto, pero realmente este es el que más gente vi recibiéndole, ¿verdad? El despliegue que hubo con el aeropuerto es espectacular realmente. Y bueno, Pablo, fuiste protagonista de esto, por eso queremos hablar contigo. Repetime tu apellido, Pablo, agradeciendo tu deferencia. Pablo Garriga. Garriga. Garriga, sí. Pablo, muchísimas gracias, Pablo, de verdad valoramos mucho, sabrá la curiosidad, queremos, como nos habló Moreno Martins, vos no podés contar cosas, no te digo que cuentes cosas que se habrán dicho en el avión, por ejemplo, no va a brindar declaraciones, ustedes ya sabían eso, ¿verdad? ¿O no? No, yo acá me enteré, realmente cuando llegamos supe que no...
como el señor no había firmado nada, me dijo no quería dar ninguna declaración, ¿verdad? Entonces, eso nada más. Pero en tu experiencia que esto te da, o salvo que quieras nombrar a un jugador famoso que lo haya transportado, este caso es único. Sí, sí, este es el caso que tuvo más eco, ¿verdad? Que vi más gente, que tuvo un recibimiento espectacular. Ahora, para cerrar, cerrar, ¿el clima cómo estaba en Belo Horizonte por la inclemencia del tiempo? No, estaba bien. Había un poco de llovizna, había un poco de niebla también, pero no estaba mal. Estaba bastante bien el tiempo ahí. Sí. Muy bien. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo, por todo. Gracias, muy amable. No, por nada. Gracias. Pablo, ¿me repiten el apellido, Pablo? Garriga. ¿Y el avión es de...? No, estamos hablando de Norman Helmers, del hijo de Norman de Helmers. Paul Helmers. Sí, gracias. Excelente. Nelson, cerramos. Nelson, gracias, Nelson. Está Arturo, lo último el último vehículo que salió aquí fue el que transportaba las maletas de Marcelo Moreno, con la particularidad de que una maleta era toda azul y tenía el escudo de Cruzeiro. Azul y el escudo de Cruzeiro. Gracias, Nelson, gracias por todo. Seguiremos en contacto, muy amable. Bernardo, hasta la próxima. Adiós. Nelson González, oficiales. Levantaron la sanción de FIFA Cerro. Es oficial. Esto ya es oficial. La FIFA levantó la sanción a Cerro. Caso Federico Carrizo. Federico Pacheco. Es oficial. Esto ya es oficial. Ya es oficial. Para cada problema, SICA tiene la solución. Impermeabiliza, sellar, reparar, proteger y renovar tu casa con SICA. Queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @SICA Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Cepillala 1751 Casi Cupicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. En mitiendavision.com encontrás todo lo que estás buscando desde la comodidad de tu casa. Puedes abonar con todas las tarjetas de crédito del mercado y con la tarjeta de crédito de Mastercard de Visión Banco tenés hasta 30% de ahorro. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Si hablamos con el colega Gerardo de Colombia, caso Carrascal, el colega de América de Cali, caso Carrascal. Presentamos el nuevo Pack Fortín. Ron Fortín Limón con Ectambro, Burucuyá Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinda hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, represente, distribuye Globo y SEA. Llegó la promo Desperta el amor de Super Espuma por el mes de los enamorados. Comprando un somier matrimonial renovado, imperial o titanium, te llevas a regalo un kit de cubre cama. Con Super Espuma y esta promo despertas el amor todos los días. Super Espuma, viví más despierto. En las estaciones Energy, el grupo Crisma, hasta el 14 de febrero potenciamos la calidad del ser humano. Tus cargas de combustible se convierten en insumos para nuestros compatriotas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Te esperamos en cualquiera de nuestras estaciones Energy del grupo Crisma. Vos, yo y grupo Crisma potenciamos la calidad del ser humano. El machetazo ahora se llama Il Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo, el machetazo ahora es Il Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años, inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544-rentamac.com.py. Desde ahora, Opisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a seguir la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, mondiola, tapocatrilli y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Opisa, al momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos.
Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Estamos con el presidente de la UNIPA, Miguel Cardona, esta mañana. A las 2:30 está saliendo por acá. ¿Dos y media? Sí, dos y media. Hola, Paraguay. Tuvimos en la cobertura, agradecemos a Mundo Cerro, agradecemos a Nelson González, nuestro colega, hablamos con el comandante y aclaramos, la máquina que fue en esta no vino, tuvo fallas, la que fue esta es otra máquina que fue a traerlo a Moreno Martí, que se espera hoy su conferencia de prensa, Cerro aún no dio a conocer. La charla con Miguel Cardona tiene que ver con todo lo que pasó ayer, con la victoria ante Olimpia, y enseguida vamos al desarrollo del partido. Charte Bife, la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar en brazos suena fuerte. Charte Bife, con la garantía de la cooperativa Chartiser. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%? Seguro gratis por un año, contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000 Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Cere Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puedes ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes, arroba EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Sedan en Ionix y Ionix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de la Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Encontralas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, moles, joyas y perfumes, únicos, dos locales, Casa Central. Eusebio Yala Casi, Arraídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Partido de ayer, compañero. En el caso de Olimpia, en el segundo tiempo, una máquina de errar goles en un momento. Es cierto, el 1-0 sí sirve para lo que vendrá, pero la complicación propia de desperdiciar tanto en ese segundo tiempo. Y en el fondo, extraño lo de Aguilar, estaba con muchas dudas en las salidas. Normalmente no sucede con un arquero de la categoría de este tipo de situaciones en sí. Se valora el triunfo, pero mucho por mejorar dentro de lo que viene. Sí, 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 hablamos de imagen futbolística y lo que uno espera de Olimpia, quedó en deuda, pero sacó el resultado y tiene la ventaja para el partido de vuelta. Lo de Aguilar se empezó a notar ya en el primer tiempo, en el primer pase que quiere dar con el pie. La deja corta para Iván Torres, lo presiona y allí se generó una complicación. Después estuvo dubitativo en los centros, en algunos cortes que hasta parecen simples para un arquero de su categoría, pero el equipo peruano no fue efectivo, no supo aprovechar esos errores a fin de cuentas. Si vamos al último partido y al primer partido de Olimpia en la temporada, hubo mejoría, pero sí todavía le falta a Olimpia administrar mejores las situaciones que tiene de mitad de cancha para arriba. Atrás me parece muy solvente lo de, con mucha solvencia lo de Antolín. Sí, ayer jugó que de vuelta muy bien. Jugó muy bien. Fue el patrón, me parece, otra vez. Yo no sé qué. En las dos áreas, el, porque para el sí, gol es él también. Entonces, empieza a ser un factor importante, determinante, Antolín Alcaraz, no solamente defendiendo, sino también. Y cuando él rompe líneas, cuando él sale del fondo, impulsa al equipo, allí Olimpia se organiza mejor, tiene salida limpia. Pero no en todos los partidos va a estar Antolín. Hay que recordar eso, de miércoles, domingo, en alguna va a tener, yo no sé si el fin de semana va a estar, por ejemplo. Yendo particularmente a su caso. Después lo de Aguilar sí me llamó mucho la atención porque para descolgar pelota tuvo problemas. En centros que de repente, o en pelotas que parecían o anteriormente eran más fáciles para él, tuvo problemas. Y después, cierto, hay una mejoría, pero que tampoco se ve o se vio una solución con los que ingresaron. No ingresaron en el mismo nivel, Paiva no ingresó en el mismo nivel que la vez pasada. Y Santiago Vera tampoco ingresó en el Pero mira que al verlos otra vez ayer, me parece que pueden ser consideradas sí. Opciones válidas como para cambiar la historia de un partido más adelante, con más rodaje. Creo que el equipo necesita más movilidad, más cuestiones. Un segundo, por favor. Daniel Milian, colega colombiano. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un saludo para todos, ¿cómo están? Bien, Daniel, ahora en junio termina su contrato Carrascal con Cerro. Ayer hizo una conferencia de prensa. Él quiere seguir, pero el parche pertenece a la América. Y trate concluyendo con Cerro. ¿Qué irá a tener lo que podría ocurrir con Carrascal, jugador de Cerro Porteño para futuro, Daniel? Bueno, con el tema de Rafael Carrascal, primero hay que tener en cuenta de que hay una opción de compra vigente. Tengo entendido que Cerro podría hacer uso de la opción en diciembre por un precio mucho más económico que el que hay en junio. Eso es lo que nos ha informado la dirigencia de América de Cali. Y están esperando alguna respuesta de Cerro precisamente en junio, porque recordemos que América no puede inscribir jugadores a mitad de año por el tema de la demanda con Tolima, Carrascal y América de Cali. Es decir, si Cerro lo quiere, tendrá otro precio ahora, si era en diciembre, otro. Sí, en diciembre era un precio más económico que el que va a haber en junio, donde ya pues tiene la última opción Cerro Porteño. En caso de que no, pues el jugador tendrá al América de Cali, con el cual todavía tiene vinculación. La pregunta es, ¿lo dejaron ir a Rafael Carrascal? ¿Cómo vino el ofrecimiento para que venga Cerro, Daniel? No, el tema con Rafa fue precisamente durante el cambio de técnico. En junio del año pasado llega Juan Carlos Osorio a la dirigencia de América de Cali, al banquillo de América de Cali. Y pues algunos jugadores deciden salir, entre ellos Carrascal, para buscar alguna oportunidad. Se presenta la oportunidad de Cerro para ir al fútbol del exterior, y Rafael la toma pensando en su futuro, pensando en que de pronto quería sumar más minutos en el club, y bueno, al final se presentó esa opción que dice él fue muy buena para él, y creo que la está aprovechando muy bien. Conociéndolo vos a Rafael, ¿qué pensás? Yo creo que Rafa quiere seguir en el fútbol del exterior, más que de todo porque le ha ido muy bien. Hace unos meses tuvimos una charla con él aquí en el programa en Zona Libre de Humo, donde trabajo, y la verdad pues él está muy contento en Paraguay, y él sabe pues que todavía está su opción vigente para seguir en el fútbol de Paraguay, pero que ya depende única y exclusivamente de Cerro Porteño si deciden hacer uso de la opción de compra. Si no, pues el jugador tendrá que retornar al América, pero América no lo podría inscribir, tendría que prestarlo a otro club en Colombia o en el exterior. ¿Por la sanción de América? Sí, América no puede inscribir ningún jugador ahorita en el mercado de mitad de año. Esa es la sanción que le puso el TAS ante el problema que hubo con el Deportes Tolima precisamente por Carrascal. Y pues digamos que es una sanción buena para lo que se veía venir para América. Una sanción de no poder escribir y una multa de 180 mil dólares, que al final termina siendo bueno porque Tolima está buscando aproximadamente 800 mil, 900 mil dólares. Quiere decir que ahora América no puede incorporar, no vuelve Carrascal a América. No, si Cerro no hace uso de la opción de compra, Carrascal no podría jugar este semestre con América, además de que tiene que cumplir una sanción de un mes sin jugar en el fútbol profesional colombiano. Entonces, es muy complicado que Rafa venga aquí a Colombia, y lo más probable es que si viene a la América de Cali, pues se miren otras opciones fuera de Colombia. ¿Se habla de cuánto costaría Cerro Carrascal o no? ¿Se puede hablar de dinero o no? No, la dirigencia no ha querido y ha sido muy hermética con el tema de las cifras, y nos dijeron que en diciembre era un valor, y ahorita durante el mercado de mitad de año, donde Cerro tiene la última opción de compra, que es otro valor diferente. Claro, diferente a lo que si Cerro Porteño hablaba posibilidad en diciembre, una, ahora en junio otra, aumenta para Cerro el presupuesto. Aumenta, correcto. Muchísimas gracias, Daniel Millán, gracias por tu tiempo. Vale, un saludo para todos ustedes, que estén muy bien. Gracias, Daniel Millán. Entonces, así es. ¿Yo qué crees, Seba? Si es que le pide un dinerillo fuerte, Seba. Yo creo que ya gastó bastante. Podría buscar la segunda opción, que es nuevamente extender el contrato. Sí, pero hablar tiene con otro precio. No, sí. Pero en este caso, hablar con América, no comprarle, sino volver a prestar. Teniendo en cuenta que América no puede contratar
veamos la solución. Carrascal está bien en el país, se quiere hacer otra extensión de contrato. No sé si la compra por el dinero propio, pero intentar nuevamente otro préstamo. Sí, pero se quiere quedar Carrascal. Sí, se quiere quedar. Mirando la solución. Ferro Parecía, con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi cercano a Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Vamos a cuidarte. Delivery 627000 Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual, enamórate de tu futuro, afiliate con tu pareja y te exoneramos la matrícula entre todos los afiliados del mes. Sorteamos vasos térmicos también vía redes sociales entre todas las parejas afiliadas que etiqueten a la Caja. Contactanos al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñambucia del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar de tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% en la primera cuota de los planes. Oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. En Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Para completar el último dato sobre Carrascal, que lo decía el colega, y ahora se entiende con más razón por qué él quiere jugar en el exterior. Él tiene una sanción de un mes en Colombia. Digo, cuando se presente algún club colombiano por esta cuestión del pase irregular de Tolima América de Cali, cuando sea elegible tendrá que estar un mes sin jugar el partido. Es lo que dijo el colega. Exactamente, para completar lo que decía el colega. Mira, no va a jugar un mes. Sí. El viernes. Sí. Dinerillo. Sí. Y vos, Olimpia, de Nicaragua, Olimpia, ¿no va a hablar? ¿Te convenció? No, Olimpia, imagino que va a pasar la serie, imagino. No, pero no te preocupes, Olimpia. No, es que no te preocupes. Al pasar va a tener rivales más fuertes, no, ahí sí tiene que mejorar y mucho Olimpia. Lo que Olimpia tiene que mejorar es ahora, no al pasar. No, pero va a pasar. No, pero, este. Pero siempre al pasar es positivo. No pasa, no hay problema. César Vallejo va. Bueno, pasa. Contra General Collero de Honda Marroquín, porque uno puede decirle al presidente de Olimpia, le falta, porque el presidente está en una función de grupo, de respaldar al equipo. Si van a hacer las cuestiones internas, Cardona la va a hacer por dentro, no la va a hacer para afuera. Sí. Es muy razonable. No te va a decir públicamente, esto pasa, esto no ocurre. Pero de una vez por todas, los que seguimos fútbol sabemos que falta un ventilador, un creador. No le va a meter toda la pelota para que corra Derli. Toda la pelota para la punta. Sí, él solo a Derli. No, pero que la pelota a Denis Caniza, y me extraña a vos, Recoman, no es trabajada en la media cancha. No hay. Mía, tuya, ubicate. Que es lo que nosotros vemos en el fútbol. Mía, tuya, ubicate. Cuando en Olimpia se desmayaron todos de emoción, incluyendo vos, cuando Santiago Vera mete el pase a Derli y hace el gol. Sí. Esa es una jugada. Asistencia, marca el pase, gol. Sí, fue la única de ese tipo el otro día en Paraguay. Pero en Olimpia tiene que haber una preocupación. Yo no le puedo decir, Carlona, vos sabés que si ustedes no voy a cometer esa torpeza, porque es una entrevista que tiene otro perfil. Y en su casa lo van a resolver de una u otra manera. No va a ser una inquisición el presidente de la Olimpia. Ayer enfrentó a un rival muy débil, que sabíamos cómo venía, no es la gran cosa. Por más entusiasmo que ponga el presidente, tampoco va a subestimar acá el 1-0, lo más corto de resultado. La diferencia de gol no existe. Sí. No existe la diferencia de gol. Pero tenemos que entender que a Olimpia le falta en el medio. Esa media cancha no tiene fútbol, Arturo. ¿Y por qué con Quintana, Ale Silva y por izquierda Fernando. Pero si tiene que buscar la alternativa, Cáceres. Si echa Santiago, sí, va a cambiar todo. Santiago no jugó. Pero va a modificar su sistema de juego. Debería de modificar. Cuando ingresa Santiago Vera, cambia el equipo para bien. O sea, los pocos minutos del juego, los dos partidos. Cambia para bien, pero va a tener que cambiar su estructura. Claro, va a tener que cambiar. No, ayer Cardoso estuvo muy por debajo. Pero para que entre Vera, va a tener que resignar marca por fuera. Porque Vera no tiene la característica de Vera por fuera. Porque no es para afuera. ¿Y a quién lo quitaron? Y por eso tiene que modificar su sistema de juego. La vez pasada en el partido contra el General Caballero jugó como. Jugó al lado de. Por una urgencia. Olimpia estaba abajo en el marcador. Pero ya el rival no atacaba. Exacto. Ayer entró en reemplazo de Alejandro Silva por derecha. Sí.
Entonces, hay que ver dónde lo va a usar. Para mí podría usarlo también por izquierda. Es que no tiene condiciones para jugar por fuera porque no tiene ida y vuelta. Y le van a tener que exigir a bajar a marcar y no es su palo eso. Le tiene que buscar ahí cerca del área, media punta, algo pero le tiene si que buscar. Lo pone de media punta tendría que resignar el 9. Delantero. ¿Y quién? A Derly González no lo va a quitar hoy. Y entonces sería Derly jugando casi porque el 9. Los cuatro volantes yo creo que no va a sacar, no va a salir de eso. Y tiene que Cáceres. Encontrar un socio. El 4-4 no sí, va a salir de ahora, eso. Ahora, también para destacar, porque sí, ahí sí hubo una diferencia notoria, la parte física. A Olimpia se lo vio entero, terminó entero el partido. Sí, los coincido. Peruanos estaban con la lengua afuera. Yo lo vi a varios, pero hubo uno que no terminó el partido. Terminó más rápido se le veía a los jugadores de Olimpia. Hay una diferencia y se nota la mano de Pablo Rosso. Comparando con el partido que jugó contra... El segundo campeonato que hace el campeonato peruano recién arrancó. Igual que el nuestro. Sí, una fecha jugó 0-0. Va a llevar su tiempo y el esfuerzo que le han hecho es grande. Ayer lo sacó a su capitán por el error con Derly, lo sacó. Ah, ok. Por un castigo, lo castigó y lo sacó. Al despertado este de 38 años. Pero digo, no es solamente lo que... Olimpia no puede ser un laboratorio de su fútbol. Porque juega contra Guaireña. Ya lo dijo el señor Cardona, Fleita, al que lo sacó el capitán. Con Dele, que va a poner otro equipo probablemente. Sí. Sí. Es lo más correcto, claro. Es lo más correcto. Por el viaje, el desgaste. Y, bueno, y ahí lo va a poner el titular probablemente a Santiago... Vera, Paiva. ¿Verdad? Sí, va a tener que tocar la defensa completa casi. Sí. Lo va a volver a poner Otálvaro. Adelio Sara te puede jugar. A mí me convenció más Otálvaro acá que ayer Salazar. Sí, los laterales ayer estuvieron debajo de lo que pueden rendir. Son así los partidos de Copa Libertadores cuando juega de visitante. Pero también está bien parado, no atacar demasiado. Que con los dos laterales sucedió la situación lamentable la semana pasada y es una cuestión anímica. No, seguramente con el correr de los partidos tanto Salazar y Torres van a volver a ser lo que nos tienen acostumbrados. Hay una imagen en el segundo tiempo, una gran proyección de Torres, pero después se equivoca en el pase. Muy acelerado, sí, o sea, sí, se fue de dos y cuando tenía que dar el pase, pase eran medio tres compañeros, era al vacío. Equivocó, estaba como ayer acelerado. Parecía como... Olimpia no convence. No convence. Ganó y hasta ahí. No tiene. Y le va a costar el campeonato. Ganó y ayer también actitudes en algunas malas decisiones, porque... Porque se vieron los dos aspectos. O muy individualista, alguno que quería convertir su gol y enganchar dentro del área y hacer una jugada magistral. O cuando quería pasar la pelota, algún jugador también tomaba la mala decisión de pasar mal. En el segundo tiempo ocurrió mucho. Mucho. Esa jugada. O sea, ese increíble, tipo de dos situaciones diferentes, pero en las dos el denominador común, elegir mal. Eligió mal Olimpia en esa última zona. Los jugadores de Olimpia. Los jugadores. Ella no tiene culpa casi. No, claro. En su momento eligió mal Derlis, en su momento eligió mal Paiva, en su momento eligió mal inclusive Vera, Nuna, Recalde. Esa de Derlis, por ejemplo, es la que quiere picarla. Sí. Si no era Derlis González, los compañeros lo agarraban del cuello, más o menos, porque Derlis González se le perdona. Pedíamos mucho por Derlis, pero Derlis en este nivel... No, Derlis anduvo muy bien. Pedí. Yo creo que este no es el Derlis que yo había dicho selección. Este Derlis no es de selección. Este ayer no, ni el anterior. Pero Arturo, nadie le ayuda también. Pero para ayudarle a Derlis González tiene que tener Olimpia juego colectivo. Claro, no tiene y mucho. Y bueno, entonces, si tampoco tiene quien pueda colaborar con él, es una cosa de Cáceres. Y Olimpia no tiene más que esto. Sí. Olimpia no puede... Tiene mucho. Contratar a nadie. Sí. Entonces Olimpia tiene que ajustarse a su necesidad. Este Olimpia no llena. Pudo haber perdido con el general Caballero de Juan Manuel Marroquín. Ayer pudo haber terminado empatado el partido. Olimpia desaprovechó. Te pudo haber hecho Arroyo. ¿Cómo se llama? Arroyo. Aguilar. Y si terminaba 1-1, hubiera dicho qué pena para el fútbol paraguayo que Olimpia entra de esta manera. Olimpia tiene el trama de Copa. Entonces las cosas como son. Olimpia no tiene más. Olimpia no tiene más que esto en jugadores. Lo que tiene que armar un equipo que le dé mayores beneficios futbolísticos. ¿Y cómo hace el tema? Acuérdense que esto terminó como el año pasado. Quintana, Cardoso, jugó Ale Silva, que después tuvo sin pase y se quedó. Zárate, que es y no es. Ahora está Orsusa. Sí. Le falta solo Richard Ortiz, pero en la creación Richard no es. No, en la contención, claro, recuperación. Sí, está bien. Y hasta puede ser el primer jugador que te origine fútbol por le toque a partir de allí, pero el tema pero le falta. Pero para mejorar la dinámica del equipo no. Pero Olimpia tiene dos partidos de empate que pudo ir, no fue, evidentemente.
pudo haber sido derrota contra el General Caballero de Juan de Mallorquín. Y pudo haber sido empate ayer, consecuencia de lo que Olimpia falló. Un Aguilar que estuvo muy nervioso. Muy acelerado. Inseguro. Muy acelerado. Sí. Y olvídense que le ganaron dos veces en esa que hay doble que saca Aguilar en el primer tiempo. Ahí está la defensa central. ¿Y dónde está? Esa que dan Aguilar, rebote y después mal. Esa te puede definir un partido. Sí. Te puede definir un partido. Hace falta sentarse a Saúl Salcedo, categórico. Sí. Categórico por donde lo mire. Olimpia hizo un gran esfuerzo en Saúl, él lo sabe. Tiene que estar a la altura de Antonio. De Alcaraz, sí. Saúl al lado flojo de la defensa. Sí, tiene que estar a la altura. Pero ese es el Olimpia de hoy. Ahora, ¿qué va el público? ¿Qué va a alentar? ¿Qué va a llenar el defensor? Intentará llenar con toda la razón del mundo, porque Olimpia necesita de su público. Sí. Pero ese público le va a ir respondiendo a la medida que el equipo cumpla. Porque así es el hincha. Sí. Sí. ¿O no es el hincha así? Así es. Y este equipo... pero hoy la hinchada es consciente del valor y fiel de hinchada de ganar, pero sabe que no está jugando bien. Claro. Sabe y fiel hinchada. Sí, fiel. Cáceres tiene que buscar la vuelta al equipo. Claro. Es muy muy sencillo su sistema, es el 4-4-2, pero tiene que buscar algo más para que pueda darle más fútbol al Olimpia. Luis. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exigí Impaco más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Regala amor, regala de Tupi, enamórate de todo lo que Tupi tiene para vos. Celulares, relojes, parlantes, planchitas, perfumes y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y atención, zona Caguazú, Ciudad del Este, porque hasta el martes 15 todas tus compras online tienen envío 100% gratis. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Encontra tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubre lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANAES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar. Respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Bueno, el partido vuelta el miércoles. Miércoles a las 21:30. 21:30. Con 80% de público, que sería más o menos 30 y algo y mil de personas. Y jugador de Denis, Las Costas, de vuelta haciendo goles. Tu sí, de... goles. Ese Cerro desperdició para contratarlo. No, Cerro no desperdició. Cerro ¿por no qué? Pudo competir con el Manchester City. Con Bolívar, con el City Group. No puede volver. Si le compró a Jan, le trae a Moreno Martín, le va a... ¿Cómo? Le trajo a Pirida Mota. No, pero mejor no... ¿Eh? Y había que ver hasta dónde. No quiso está, hacer el esfuerzo, quizás. Abrió la billetera, Zapac. Pero trajo a Moreno. Y Jan Moreno, ahora lo puede retener a Carrascal, Pirida Mota, y un esfuercito sí, más. Pero iba a haber lugar para él si venía. Opción no, interesante. Si venía, si estaba. Pero, bueno, ya está, ya no, está en Bolivia. Ya, prefirió pero, Moreno, está bien, tomó la decisión. Está bien. No, Moreno vino como consecuencia que le dijo que no. Sí, claro. Sí. Moreno no estaba. Y Moreno otra vino. Característica tiene Da Costa: más movilidad, más joven, más movilidad. Que y Moreno Martín ya le dije, toda esta expectativa que está creando Moreno Martín van a querer ver los perros, los perros, pero me salió el alma. Todos los partidos le van a querer haciendo goles Moreno Martín, así nomás. Todos los partidos, cuando vos más grande creas la expectativa, genera esto. Cuando más grande creas la expectativa para Cerro, dijo Pablo el piloto, que es tendencia mundial del tema del avión. Ah, sí, mismo. El avión más buscado en el mundo. En el día hoy, en todo el día hoy. Niño Jorge empezó con eso. Pancho, ayer, anteayer. Pancho me trajo la aplicación. Sí, señor. Sí, ayer se avión. Con ACESME consulta de manera segura con el CAL médico. Sin salir de tu casa puedes realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. ACESME toda la vida.
Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontrar las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa. Igual que la línea entera de Electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza Inigeo. Si querés dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para venderte la solución que más te conviene, 6 centrales y sucursales en San Lorenzo, 4 Mujeres y Mariano Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Tu billetera personal está en todo el país. Puedes pagar en los comercios que cuenten con POS Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo, billetera personal. Tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactolanda es la marca láctea más preferida y consumida del país? La más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número uno en la salud de cada día. Imperdible jugada de CNT, un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1000 millones y salen sí o sí. 50 premios en efectivo, 2 Toyota 208, pedí CNT por Emoy. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo De La Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía. Con las SUV GAG, tractores, implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power, contactanos al 671-447. Visítanos en Mariscal López esquina Piquecerú, Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Bueno, los muchachos ya comienzan otra vez. ¿Qué puede ser lo que Yankee Moreno? ¡Ah, la puta! Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lar El Tuy, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2. Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio. Y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional. Educando con innovación y calidad humana. Informes al 0986-100-680. En las redes sociales como Colegio Iberoamericano, ingresa a ibero.edu.py. Volvió Shell, autopista Ñuguazú, pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, volvimos, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Move Vendado Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá. Con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base Base cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y generadores de pH, cloros, alguicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales, Base Base cuida tu diversión. Vuelta a clases con Electroban, tablet Lenovo Tab M7, 7 pulgadas de 16 GB más auricular, a tan solo 79.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 519-3000, escribinos al WhatsApp 0982-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, ahora, para el remo monumental otra vez, Pablo, el piloto con toda la experiencia de vuelo. Sí, señor. Agua nomás, yo le pregunté si había unos bocaditos, 8 horas de viaje. Sí. Por la nena, por la señora, un poco de bocadito, no, de ahí nomás. Pero eso es claro, le habrá servido algo, evidentemente. ¿Cuántos jugadores dijo que llevó él? Alrededor de 40, decía, en su trayectoria. El tema de la selección nacional, ¿no? Le sí. Buscan de San Pablo, le buscan de Buenos Aires. Claro, vuelo charter muchas veces para el tema de las conexiones, que no estén esperando mucho esos últimos, ese último tramo Argentina-Brasil, muchas veces. Sí, generalmente hacen los jugadores, por ejemplo, Gustavo Gómez y Junior Alonso, que se juntaban, y Matías Villasanti, por ejemplo, ahora que ya está, se juntaban entre los tres, ponían un punto de encuentro y venían juntos. San Pablo, por ejemplo. San Pablo, por ejemplo. Y venían juntos desde el aeropuerto de así Guarulhos. Así llegado. Uno le pelaba los... En privado, exacto. Así es. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio de Erimark. La avenida Subellana, así como también la avenida Mariscal López, son territorios Erimark. Lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos, el precio de 93. Juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95. Copetrol, vamos.
Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernán Darias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, el poder de la transformación. No queríamos hablar de hablarlo en privado, si vuelve a poner secretario de Peñarol, si es que ya arregló Carrizo como título informativo. Amamos las incorporaciones de Cerro, fue el que más movió. Sí. Y por la entrevista de ayer que le hicimos a Víctor, el caso de Marcelo Díaz, ya se mueve, va a mover, a ver cómo van a hacer la rescisión. Sí. Ya tiene todo acordado de parte. El propio Carter habrá preguntado, ¿y esto qué? Ya tiene todo acordado, sí, con Racing. Sí, porque falta la rescisión. Hasta hoy tienen tiempo de anotarlo Racing. Aquí justo veo al colega Belli, que ayer hablamos con él. ¿Y qué dice? Dice el último mensaje. Hoy, hasta las 20 horas, tiene tiempo de presentar un precontrato, Marcelo Díaz. Y así el jugador va a tener más días para desvincularse de Libertad. Pero tiene que presentar un precontrato en la AFA. Y hay que llamar al colega, otro, a lo mejor ya presente y ya se va. Sí, Marcelo Díaz. ¿Verdad? Te invitamos a conocer el barrio Mariscal. Vení, viví experiencias únicas. Shows en vivo cada fin de semana del mes de los enamorados. Regalos directos del 11 al 14 por compras acumuladas el día. Y grandes beneficios con tus bancos de preferencia. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi, profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Bueno, y ayer tu jugador hizo dos goles. Dos goles. ¿Vos vibraste? El de... No, hay uno que hizo un El primero un con colaboración. ¿El primero el arquero colaboró? No, el que paró con el pecho. Pero se fue al medio abajo y el arquero el dejó de pasito. Con el pecho y con zurdazo le dio fuertísimo. No, no, pues si no, el arquero no entraba, Benny. ¿Eh? Pero yo atajaba esa pelota. ¿El que atajaba ahí? Fuertísimo le pegó de ahí. Pero eso le sorprendió. Claro. Pero ocurre que... El segundo se fue. No, el segundo fue. Te van a decir, ve, tienes que saber eso. Porque ellos le culpan al arquero. Ah. Ellos no dicen cómo bajó y cómo le sorprendió el arquero. ¿Cómo bajó? Sí, sí, vi, pero el arquero se comió. Puro estilo de Da Costa, los golazos que hacía aquí con Sol. Como juega, ¿no? Él no, como juega. Perdón. Asociate a Sudamérica a partir de este año con precios mensuales. Juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes. Activo 18 años en adelante, 50.000 guaraníes. Familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712. Seguinos en redes como arroba Sudamérica Pirega, Sol de América, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos de Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma, hoy y mañana tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología y Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018 o ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. Saludos a los muchachos de 6 de enero, categoría senior de la Liga Nueva Colombia. El domingo se coronó campeón. Asado y fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo, en sus versiones Naked, Motard, Touring y Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje, representan Paraguay y Mac. Conocelas en el showroom de Avenida Boyénicas y Facundo Machaín. Forever Ducati. Con el Sol Seguro se puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, sin elegir ya el teléfono 319-0000. Con salud protegida, disfrute mucho más la vida. Amar es cuidarse y Control te cuida en el mes del amor. Si sos seguidor o seguidora de Control Paraguay en Facebook e Instagram, puedes ganarte uno de los vales de spa para parejas, así celebrar tu amor con una experiencia inolvidable. Entérate más en redes sociales. Control, amar es cuidarse. Bueno, le estaba diciendo a Denis Canicia que cuando sale un jugador de un club y hace goles, como el caso de Francisco Da Costa, le viene bien a Sol. Es decir, el famoso Sol no se equivocó. Peleamos con Sol de América.
Estamos con Leandro Adonio Bellini. ¿Cómo te va, Leandro? Arturo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Contanos lo de día. Ocurre que tuvo una gran repercusión lo que hablamos contigo ayer. Hablamos con el presidente de Libertad. En el caso de Díaz, trabaja, pero en el diferenciado, no juega, no ha tenido en cuenta. Se cierra el libro de pases en la Argentina. De ayer a hoy, ¿qué pudo haber cambiado con Marcelo Díaz para Racing? Bueno, lo que podemos contar es que Racing ya tiene un acuerdo con Marcelo Díaz en lo que tiene que ver con el contrato, ¿sí? La idea es que pueda incorporarse libre, como jugador libre, por un año, un contrato de un año. El jugador aceptó bajar sus pretensiones económicas. Lo único que estaría faltando es que termine de acordar su salida de, en este caso, Libertad, que para eso también tendría que resignar dinero por el contrato que tiene vigente hasta diciembre de este año. Claro, él se va hasta diciembre, si sería Racing, pero lo que podría ganar acá marca una diferencia con Racing, seguro, ¿no? Claro, exactamente, hay una diferencia sustancial, teniendo en cuenta no solamente el salario, sino que el contrato que le ofreció, en este caso Racing Club, es por productividad. Por lo tanto, dependiendo de los minutos que él juegue, asistencias, goles y demás factores, él tiene la posibilidad o no de cobrar más o menos dinero. Pero que define Marcelo en lo que gana en Libertad y lo que podría ganar en Racing. Si tiene contrato hasta diciembre con Libertad y las cosas están así, para el jugador enhorabuena, cobra sin jugar. Sí, 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 o sea, exactamente. O sea, si el jugador sigue en Libertad, seguiría cobrando hasta diciembre sin jugar. Es una decisión que tiene que tomar el Tero. Igualmente, como les decía, ya hay un acuerdo con Racing, por lo tanto prioriza a los futbolísticos por encima de los futbolísticos, de lo económico, perdón. Sí. Hay otra noticia que podemos contar, que esto es importante, que según me confirman desde la Asociación Argentina de Fútbol, Racing va a tener tiempo, va a tener un par de días más para poder seguir negociando con el Chelo, siempre y cuando se presente antes de las 20 horas del día de hoy un precontrato con el jugador, ¿sí? Esto significa que tanto el Chelo como Racing tienen un par de días más para llegar a un acuerdo. Es decir, cerrando, Leandro, la charla contigo, ¿vos crees que ese precontrato salía hoy vía correo? Si Racing firma un precontrato con el jugador antes de las 20 horas, el Chelo tiene un par de días más para finalizar su vínculo con Libertad, ¿sí? Entonces, esta novela tiene la posibilidad de tener más capítulos. Muchísimas gracias, Leandro. Gracias por estos informes. A ustedes y que tengan buen día. Gracias, Leandro Adonio Belli. El caso de Díaz ya estaría siendo precontrato con Racing, pero tiene que salir como jugador libre. Tiene que desvincularse Marcelo Díaz de Libertad. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas si vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encuentra los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage arroba Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana, el 751 Casi Cubillo, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Rifle es la transmisión recomendada para tu moto. Con su calidad original del acero 1045 Titanium, puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Rifle Acero 1045. Haces más de 15.000 kilómetros. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito de Visión Banco es tu solución. Desde tu celular a través de Visión Digital puedes realizar adelantos en efectivo hasta en 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Jací, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack 14 Ron 14 Limón Conectan, cuya frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron 14 Limón con Burucuyá. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y SEA. Llegó la promo Despertar el Amor de Super Espuma. Por el mes de los enamorados, comprando un sumir matrimonial Renovate, Imperial o Titanium, te llevas regalo un kit de cubre cama con Super Espuma. Esta promo despertás el amor todos los días. Super Espuma, viví más despierto. Están los hábitos, niño. Sí, señor, vamos a hacer repaso en segunditos. Y vos no, nada más Olimpia. Olimpia Camacho no juega, por ejemplo, ¿cierto? Lo dice Pancho. Camacho, ¿para qué está? Hay que recuperar a Camacho. ¿Y cómo le recuperas? Y no sé qué le está pasando a Camacho. Pero si vos sos Camacho y no te tienen en cuenta, preguntá. Y por la algo primera. No le tienen en cuenta, también hay que ver cómo está Camacho, el entrenamiento, no sé. Pero ¿para qué lo tiene? ¿Tan mal está Camacho? Hace una rueda más o menos que no he tenido en cuenta, sí. Camacho. Camacho,
Camacho hizo historia con Olimpia, buenos partidos, ganó campeonatos. ¿Qué pasó de ese Camacho? Lo que nos preguntamos todos. El único no es, o es el único, de los famosos, de los históricos. No hay más en Olimpia. Todos son jugadores más jóvenes. Sí, sí, después todos van teniendo oportunidad. Quizás ahora que juegue con equipo alternativo pueda estar. Claro, ahí está. Salvo que por ahí también pasó por el tema del virus al momento, que puede ser otro. Es cuestión de preguntar bien si la situación del... Aunque él ya no había sido tenido en cuenta sobre el final de temporada pasada. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cuarto General Caballero, San Lorenzo. El machetazo, ahora es El Ahorrazo. En las estaciones Energy, el Grupo Crisma, hasta el 14 de febrero potenciamos la calidad del ser humano. Tus cargas de combustible se convierten en insumos para nuestros compatriotas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Te esperamos en cualquiera de nuestras estaciones Energy del Grupo Crisma. Vos, yo y Grupo Crisma potenciamos la calidad del ser humano. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. 1344, niño. Vamos con todo el repaso de lo que se vendrá el fin de semana. En el Manuel Ferreira se juegan Tacuarí 12 de octubre, el día viernes, es decir, mañana, 18:15. Mario Díaz de Vivar será el árbitro de Tacuarí 12 de octubre. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. Juan López será el árbitro del partido. Ameliano Resistencia, 20:30 en el Defensor, es mañana. Para que comprar, si puede alquilar, renta más con herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamar, próximamente en Lomo Plata. Comunicate al 634-544-rentamac.com.py. Más de repaso de partidos, el día sábado en el Parque del Guairá, Guaireña Olimpia, 18:30 el sábado, el árbitro Alipio Colmán. Con Upisa, disfruta las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, mandiola, tapocatrelli, pulpa negra. Adquirirlos en tu punto de venta más cercano. Animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Más de repaso, decíamos, Guaireña ante Olimpia en el Parque Guairá, 18:30 el día sábado, con el arbitraje Alipio Colmán. Giancarlo Juliadosa será el árbitro del partido. Libertad General Caballero en la Huerta, 20:45 el sábado. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Libertad General Caballero, decíamos, 20:45 el sábado. El domingo, en Dos Bocas, Guaraní Sol de América, el árbitro Juan Benítez, el horario 18:15 el domingo. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. Más de repaso el día domingo en el Arsenio Erico, 20:30 el juego, Nacional Cerro Porteño. Nacional Cerro Porteño en el Arsenio Erico, 20:30 el árbitro Eder Aquino. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830 008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Así es, repaso de lo que se vendrá el fin de semana. Eder Aquino, árbitro de Nacional Cerro Porteño. El árbitro VAR de ese compromiso, Mario Díaz de Vivar. Charty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte. Y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chartizar. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes? Una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Hacer repaso de lo que se vendrá el fin de semana. Alipio Colmán, árbitro de Guaireña Olimpia, y el árbitro VAR de ese partido el día sábado, Derlis López. En Colombia ya comienza con el tema de si fracasa Rueda, si fracasa Colombia, Gareca. Y no es la primera vez que están hablando a Gareca. Gareca también fue visto acá para Paraguay, el técnico de Perú. Pero los colombianos hoy, para el 2023, ya quieren Gareca. Pero si Perú va al Mundial, Gareca se va con Perú. Entonces, no, pero te digo nomás lo que debe ser para Rueda, que la prensa colombiana ya esté manejando su reemplazante. Su reemplazante, que es Gareca. ¿Te imaginas lo que significa para Rueda lo que esto es? No hay poca cosa, ¿eh? Y otra cosa, el cambio a Argentina no va a jugar el 24, va a jugar el 25. Ustedes sabían, me supongo. Ustedes saben por qué. Bueno, Argentina le está pidiendo, me edificio, será.
Argentina le está pidiendo a la FIFA. Vos te reí de mi hijo. Y ellos que son periodistas, y van acá a la calle y sale, alguien le dice. Yo con Moreno Martí. Bueno, señor, estamos todos los días metidos con Moreno Martí. ¿Dónde está? ¿Qué avión viene? Ocurre que el tema de la dictadura militar y todo lo que pasó en esa fecha, ellos quieren cambiar. Porque es una fecha histórica cuando cae el gobierno militar, así es. Entonces lo que quieren cambiar, el 24, lo que quieren cambiar es cuando volvió la libertad. Es una fecha histórica, conmemorativa, muy especial para el pueblo argentino. O sea, lo que estoy equivocado, ese es el espíritu. 24 de marzo, Día de la Memoria. Día de la Memoria, el Día de la Memoria. Entonces, ¿qué hace? Que el 25 quieren jugar. Y le va a pedir a la FIFA, por respeto a su país, Día de la Memoria, cuando cae el gobierno militar, pasar para el otro día. El partido se juega en el interior, ¿cómo se llama? En el interior, no se juega en la capital, a la puta. Se juega, Santiago, brillante, ahí estuviste. ¿Y quién dijo Santiago del Estero? Brillante, se juega en Santiago del Estero. Y a lo mejor toca más todavía la... Entonces, ¿qué hacen? Van y quieren cambiar. Para el otro día, Argentina pide cambio. Quiere decir que Argentina podría jugarse el 25 y no el 24. Para eso la FIFA tiene que darle el visto bueno. Y es probable que le dé porque es un día histórico y hay que ver cómo resuelve la FIFA el pedido que hace la AFA a través de la Conferencia Conmebol o directo para cambiarle. Quiere decir que... Inclusive veo aquí hasta podría cambiar de estadio, dice. Ustedes también podrían cambiar de estadio. Pasaría el 25, se va a postergar un día, sí. Pero eso también... También derivaría en el cambio de escenario de sede, dice el colega Gustavo Gastón Edul. Sí, señor. Eso es lo último que podemos informar. Con relación a la eliminatoria. Y para ver que ya no está, porque no está. Él tenía que jugar con jugadores de la casa. ¿O para qué va a jugar con qué? No, que tu programa hágalo conmigo. Hágalo conmigo. No sé, Arturo, yo no sé nada. Solo sé que no sé nada. Hágalo con mímica, va a ser vos. Hágalo con mímica. ¿Para qué? Dejale nomás que te juegue su repetido equipo y hacer un equipo. La nueva selección decía. ¿Verdad? No me dijo, veremos si le vamos a la nueva selección. Vamos a hablar. Tenemos ahí. Espera un ratito. El comandante. ¿Cómo es el apellido, comandante? Garriga, Pablo Garriga. Y vos que sos escaneador, ¿qué es él? El comandante, mucho tiempo en la TAN, después fue el Emirates. ¿Cómo el sí, Emirates? Fue a Emirates. Emirates, sí. Paraguayo pilotando aviones. Emirates. Sí, comandante muy conocido, de los mejores en nuestro territorio. A varios, más de 40 jugadores, pero decía que este fue el que mayor sensación causó, tendencia en el mundo en la aplicación allí en primer lugar. Más de 6.000 personas en un momento. Sí, Pablo Garriga. Garriga. El comandante, el piloto. El vuelo. Sí, porque no habló Moreno Martins, vamos a ver si lo anuncian hoy, Moreno Martins o no. Nos vemos a la tarde, fue lo que dijo, y un saludito antes, un par de así cortitos. Pero ahí nomás, ahí nomás. El piloto que lo trajo, y explica por qué, fue un avión a buscarlo, porque estaba allá, tuvo problemas, fallas, entonces fue otro avión a buscarlo. Pablo Garriga. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Sí, ¿qué tal, don Arturo? ¿Cómo le va? Bueno, yo soy comandante, entre comillas. Hablanos vos, comandante real. Contanos todo lo del vuelo, todo esto, la inclemencia de tiempo, la máquina, vino, ¿cómo fue todo? Contanos, por favor. Vino todo bien. Yo creo que eso generó un poco de confusión nomás, porque a mí, de hecho, me avisaron anoche para ir a buscarle y salí esta mañana tempranito, me fui a este Belo Horizonte y le traje de vuelta. O sea, no sé si parece que hubo otro avión que tuvo algún inconveniente o algo así, no pudo venir en ese, algo de eso. Pero lo que yo, por lo menos lo que a mí me compete, te digo, fue esta mañana, me fui, le buscamos, le trajimos. Estaba contento, acá tuvo un recibimiento espectacular. Yo creo que venía feliz en el vuelo y más cuando se bajó y vio todo lo que le esperaba acá. Empieza con buen pie en Paraguay, ahí Marcelo. ¿Cómo te imaginas, Pablo, toda la expectativa que se creó, lo que es? Pensamos que venía con la máquina que ya estaba en Belo Horizonte, no es así. ¿Y a qué hora vos saliste de la capital, Nelson? ¿A qué hora saliste rumbo a, perdón, Pablo, rumbo a... ¿Nosotros? ¿A Belo Horizonte? ¿A qué hora sí, saliste mañana? Sí. ¿Eh? Salí temprano, a las 7:30 de la mañana salí. A las 7 de la mañana estábamos en Belo Horizonte, ahí él embarcó tipo las 9 y alguito embarcó,
Y vinimos en vuelo directo, sin ningún inconveniente, perfecto, no hubo absolutamente ningún sobresalto, nada más. Así que estaba contento, te digo, estaba contento de poder venir ya, y le di a él, muy contento con toda la familia a bordo también, ¿verdad? Bueno, por eso digo, probablemente en los últimos años, últimos tiempos, Pablo, no se registró una cosa como esta, por lo que es él, por la fama. Seguramente, incluyendo como persona, me parece una persona muy humilde y generó un interés extraordinario. Te habrás percatado de toda la expectativa que creaba su presencia en Paraguay. Pues, inclusive hay un app que se pueden ver los vuelos. Fuimos tendencia mundial, creo que fue en un momento dado el vuelo más buscado en todo el mundo. Así que bueno, sí es un dato interesante para mí, por lo menos, ¿verdad? Que me parece algo espectacular. Ahora, con todo, pregunto algo, Moreno Martí, ¿a vos como comandante o no? ¿O lo necesario? No, vinimos, no dio mucho tiempo para hablar. Nosotros también tenemos un trabajo que hacer en el vuelo y demás. Pero sí, le gustó el vuelo, el avión, en fin. Le notaba contento, por lo menos. Bueno. Vino Moreno, la señora y la nena. Exactamente, sí. ¿Y su representante? ¿Su representante? Tu representante creo que vino también. Sí, sí, por eso digo. Por eso digo. Y algún... Disculpame, Pablo, tantas preguntas, curiosidad periodística. Emisario de Cerro, ¿hubo un avión que de Cerro propiamente dicho? Perdón, hay un poco de ruido acá y no te escuché bien. Sí, hubo gente de Cerro, Pablo, comandante, sí hubo gente de Cerro acompañando que fue a buscarlo, de Cerro. ¿De Cerro? ¿Acá en Paraguay? Sí, está lleno. En el avión, si fue contigo en el avión. No, vino su familia, el otro señor, que me imagino que era el representante, y nadie más. Bueno, ¿cómo? ¿En el vuelo bocadito, cómo se hace ahí con el menú? No, y... La verdad que no hay azafata en mi avión, es muy chico mi avión para tener azafata y demás. No, por eso te pregunto, la nena. Mira, todas las veces que llevo futbolista lo único que hacen es tomar agua y nada más, ¿verdad? Así que sale muy barato el menú del futbolista, increíblemente. Quiere decir que vos hablaste de futbolista, esta máquina, esta Pablo como comandante, ¿tiene que ver con selección cuando hablas de jugadores, otros equipos de fútbol? Sí, perdón, disculpame, que hay mucho ruido. Sí, cuando decís jugadores, Pablo, fuiste comandante de este vuelo, ¿hablas de selección nacional, jugadores que fuiste a buscarlo de otros equipos, digo, trayéndolo al país? Sí, estamos acostumbrados a ese servicio, ¿verdad? Y todo muchísimo, no sé, más de 20, 30, 40 jugadores ya vinieron con nosotros, ¿verdad? Así que es un poco normal ya esto, pero realmente este es el que más gente vi recibiéndole, ¿verdad? El despliegue que hubo con el aeropuerto es espectacular realmente. Y bueno, Pablo, fuiste protagonista de esto, por eso queremos hablar contigo. Repetime tu apellido, Pablo, no, haciendo tu deferencia. Pablo Garriga. Garriga. Garriga, sí. Pablo, muchísimas gracias, Pablo, de verdad valoramos mucho, sabrá la curiosidad, queremos, como nos habló Moreno Martins, vos no podés contar cosas, no te digo que cuentes cosas que se habrán dicho en el avión, por ejemplo, no va a brindar declaraciones, ustedes ya sabían eso, ¿verdad? ¿O no? Yo acá me enteré, realmente cuando llegamos supe que no, como el señor no había firmado nada, me dijo no quería dar ninguna declaración, ¿verdad? Eso nada más. Pero tu experiencia que esto te da, o salvo que quieras nombrar a un jugador famoso que lo haya transportado, ¿este caso es único? Sí, es el caso así, que tuvo más eco, ¿verdad? Que más gente, que tuvo un recibimiento espectacular. Ahora, para cerrar, cerrar, ¿el clima cómo estaba en Belo Horizonte por la intendencia del tiempo? Estaba bien, había un poco de llovizna, había un poco de niebla también, pero no estaba mal, estaba bastante bien el tiempo ahí. Muy bien, gracias Pablo, por todo, gracias, muy amable. No, por nada, gracias. La audiencia, el fútbol a lo grande, el impacto que no se puede perder.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. Dos minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 35 grados. Integrantes de varias comunidades nativas siguen con las movilizaciones y este jueves cerraron el puente Remanso para exigir que el Poder Ejecutivo designe a un nuevo titular del Instituto Paraguayo del Indígena en reemplazo de Edgar Olmedo, quien está renunciante. Los nativos denuncian que debido a la cefalía en el INDI no pueden acceder a víveres, medicamentos e incluso a ataúdes para sepultar a sus seres queridos. Por su parte, Paulina Villanueva, integrante de una de las comunidades, explicó que los manifestantes provienen de San Pedro, Canín de Yuca, Aguazú y Amambay. El inicio de las clases y la vuelta a las instituciones educativas siempre representa un alivio o más bien expectativa.